profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición. Sus 4 etapas ha dejado la iglesia, pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Hacemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar.
de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando le vi a su yo, lloré la presencia de Dios. Entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición. El enemigo en sus cuatro etapas ha dejado la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venir, venir y edifiquemos el muro de Jerusalén y no esté. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el invito abierto y cómelo, la revelación del Mesías, la fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Este compañerismo se trata de una lectura de estos gloriosos mensajes que nuestro profeta Elías predicó durante los años 1947 al año 1965. Entonces nos hemos propuesto a lecturar estos gloriosos mensajes. Y para iniciar vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta nueva tarde, por este nuevo día que tú permites, Señor, aún estar con vida, Señor, sabiendo de que tú eres el dador de vida eterna. Entonces nos acercamos, Señor, humildemente para continuar con este compañerismo que es a través de la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos diste, Señor. Daniel dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la perpetua, como las estrellas a perpetua eternidad. También dice, muchos serán limpios y emblanquecidos. Y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.
Oh Padre amado, esa palabra se ha cumplido en nuestro tiempo, Padre. Tú enviaste la unción del águila y en este tiempo la unción del águila en ejecución, en personas con percepción profética captando esto, Padre. En esta tarde queremos decirte muchas gracias por este gran privilegio que tú nos das, Señor, al continuar con la lectura de tu glorioso mensaje, Señor. Iniciamos esperando que tú seas el invitado principal, que es tu palabra, oh Padre, un compañerismo como tú has querido siempre, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu para que esta lectura sea de acorde a lo que tú mostraste, Señor, al profeta, y queremos entrar rápidamente a la escena de tu palabra, que en este último tiempo la palabra nos va a salvar, así como en el tiempo de Noé todos ingresaban, Señor, al arca y en el tercer piso solo entraban esas 8 almas que entró con Noé, oh Padre. Lo mismo en esta vez, Señor, entrando rápidamente a la escena de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida. Voy a iniciar en los párrafos 56 al 65. Dice, el predicador sube al púlpito, es decir, un ministro ungido. Dios envió unos predicadores, unas evangelistas, maestros, profetas. Yo no soy un predicador. Yo no reclamo ser un predicador porque yo no puedo. Yo solo soy un yo pues no tengo la educación como para ser un predicador. Pero mi don es ver visiones, vidente. Y ello, yo desearía que pudiera hablar como algunos de estos ministros de aquí, quienes pudieran pararse aquí y tomar un texto del Evangelio y unirlo y extender la cosa sobre la congregación así, las almas llorando, corriendo al altar. Yo daría cualquier cosa si pudiera hacer eso. Ojalá yo tuviera el amor de Dios en mi corazón en tal forma. Eso es lo que quiero. Para presentar el Evangelio a la gente en tal forma que ellos simplemente cayeran y recibieran a Cristo. Yo preferiría tener eso que todos los dones de sanidad y todo lo demás que hay en la Biblia. Denme amor y quédense con los demás. Déjenme amarlo a Él. Eso es lo que yo quiero hacer, amarlo a Él. Estoy agradecido por la pequeña porción. Párrafo 57. Pero solo ríndase a él ahora y veamos lo que él diría. Yo simplemente me estoy rindiendo. Usted ríndase. Deje que el Espíritu Santo se mueva. Solo estén callados, como dice la Biblia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que dice la Biblia de Dios. Ahora, usted dice, ¿qué está usted esperando, hermano Branca? Yo estoy vigilando y esperando por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han visto alguna vez la fotografía de eso? Veamos sus manos. Seguro, supongo que todos ustedes lo han visto. Está aquí en alguna parte una columna de fuego. La Asociación Americana de Fotógrafos tomó la fotografía de ella. Está patentada en Washington, D.C. como el único ser sobrenatural jamás fotografiada científicamente, en toda la historia del mundo. Vean en Washington si eso no es correcto. Examinada por George J. Lacy, el jefe de la FBI, de documentos y huellas digitales. Es verdad. Párrafo 58. Si yo me fuera a casa esta noche, la iglesia sabe que yo he dicho la verdad. El mundo científico sabe que yo he dicho la verdad, ya que está comprobado científicamente. George J. Lacy dice que el ojo mecánico de la cámara no capta psicología. La luz pegó en el ente. Fue cierto. Ahora solo están orando. Ahora veo a una dama sentada aquí mismo frente a mí con su rostro inclinado orando. Da la casualidad que ella está tan cerca. Tal vez si yo pudiera hablarle solo un momento. Eso haría que el Espíritu Santo comience a moverse en la audiencia. Mi amada hermana. Si Dios me permite saber por lo que usted está orando, ¿lo recibirá usted? Párrafo 59. Usted tiene úlceras, ¿no es así? Orando por úlceras. Si eso es correcto, solo levante su mano allí a Dios. Esta damita aquí mismo, usted tiene úlceras. Ese es su esposo sentado a su lado allí. Usted también está orando, Señor, por algo. Eso es por sus ojos, eso es correcto. Su nombre es Edna White. Usted vive aquí en Indianápolis.
Usted vive en una calle llamada Kingwood Avenue. Su número es 36-3726, Kingwood Avenue. El nombre de su esposo es Frank. ¿No es así? Yo no la había visto a usted nunca en mi vida. ¿Es correcto eso? Usted tocó algo. ¿Es verdad eso? Si es verdad, ¿se pondría de pie solo un momento? Muy bien, usted y su esposo pueden irse a casa. Usted ha recibido lo que pidió. Usted ha tocado al Señor Jesús, el sumo sacerdote de su confesión. Amén. Párrafo 60. Tengan fe en Dios. No duden. Crean con todo su corazón. Ahora sean muy reverentes. No se alboroten. Sean muy reverentes, porque cada espíritu aquí está bajo el control del Espíritu Santo. ¡Cuán maravilloso! Veo esa luz parada justo en esta dirección aquí. Está sobre una mujercita sentada allí atrás, al final. Ella está sufriendo de un problema de los riñones. También de problemas en sus ojos. Ella no es de esta ciudad. Yo no podría señalarla, pero ella es de Rinchomo, Indiana. Su nombre es Betsy Rus. Póngase de pie, señora Rus, y reciba su sanidad. Cristo le sana. Amén. Señora, ¿se pondría de pie solo un minuto? Póngase de pie otra vez. La señora, quienquiera que haya sido, yo no la conozco a usted, ¿verdad, señora? Nunca la había visto en mi vida, que yo sepa. ¿Esas cosas que él dijo es la verdad? Levante su mano si eso es verdad o no. Muy bien, Dios la bendiga. Párrafo 61. ¿Están ustedes creyendo? Si puedes creer, ¿qué tal en esta sección? Aquí está una dama, la luz está sobre ella, ella tiene su rostro inclinado. Ella está sentada justo aquí debajo, ella está orando por alguien más. No por sí misma, ella está orando por su madre. Su madre tiene problemas del corazón. Si usted cree con todo su corazón, su madre será sanada. Amén. Tenga fe en Dios. ¿Qué tal acá en esta sección? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Aquí está una damita sentada justo aquí atrás mirándome. Ella tiene problemas con su pecho. Eso es verdad. La dama que está a su lado tiene algo que no está bien con sus piernas, dolores en sus piernas. Aquí está su esposo sentado del otro lado. Allí tiene problemas con el hígado. Del otro lado de la otra mujer. Eso es correcto. Quizás ustedes sabrían esto. Ustedes no son de esta región. Sí, lo son. Ustedes son del norte de aquí. Ustedes son de Newcastle, Indiana. Eso es correcto. Levanten sus manos. Muy bien. Pueden irse a casa y recibir su sanidad ahora. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Párrafo 62. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. No duden. La dama aquí tiene artritis. La damita. Ella también está orando por su hermana, la cual tiene problemas del corazón. La dama es una predicadora. Su nombre es señora Braque. Señora Madeline Braque, póngase de pie y reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. Tenga fe en Dios. ¿Usted cree? ¿Qué de usted allá atrás, señor, sentado allí atrás junto al poste? Usted tiene problemas del corazón. Usted es de Columbus, Ohio. Su nombre es señor Fitz. Levántese, señor Fitz, y reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. ¿Usted cree? Oremos ahora por un momento. Párrafo 63. Bendito Padre Celestial, la Biblia dice, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y esta audiencia en esta noche, estando bajo expectativas, sabiendo que dentro de pocas horas un servicio más y terminará. Y rogamos, Dios, que de alguna forma u otro tú te apoderas de cada corazón aquí ahora mismo y les permitas ver que Jesucristo aún vive y reina. Y yo ruego que todo aquel que pase por esta línea o entre o salga por estas puertas en esta noche, sea sanada de la enfermedad que tengan. Yo los encomiendo a ti y bendícelos ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 64. Billy, ¿dónde están tus tarjetas de oración? H1 al 100, 50 al 100, H50 hasta la 100. ¿Quién tiene la H número 1? Levante, o H50, levante su mano. ¿Es correcto eso? 50 al 100, H50, ¿levantaría su mano? Tarjeta de oración con una H y un 50. ¿Quién la tiene? Levante la mano si es tan amable. ¿Están seguros que tienen los números correctos, el lugar correcto? La H50 no está aquí. H51. Muy bien, señora. 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, desde la 60 hasta la 70. Póngase de pie hacia la derecha, por favor. Si no se pueden levantar, algunos de los ujieres le ayudarán. Estamos comenzando a orar por los enfermos ahora. Usted dice, hermano Branham, ¿para qué lo hace usted de esta manera? Ahora, yo estoy tratando de llevar eso a un nivel hasta donde pueda captar a cada persona y orar por ellos en ese espíritu de discernimiento. Sí, el cuarto de emergencias mañana en la noche, el muchacho que preguntó al respecto. De la 60 a la 70, 70 a la 80, 80 a la 90, 90 a la 100. Póngase de pie en este lado aquí y tomen sus posiciones, H hasta la 100. H. Cada tarjeta de oración con una H, vengan acá y formen fila en su orden numérico y veremos si podemos pasar a estos. Luego quizás podremos llegar a unos más, y mientras estamos esperando aquí hay pañuelos para que se ore por ellos. ¿Ustedes que son cristianos inclinarían su rostro solo un momento mientras que oramos por estos pañuelos? Párrafo 65, por último. Ahora, Padre Celestial, traemos a ti estos pañuelos y telitas. En la Biblia somos enseñados que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos y delantales. Espíritus inmundos salían de la gente y enfermedades los dejaban. Comprendemos que no somos San Pablo, pero tú todavía eres el mismo Jesús. Y estas personas de aquí están ejercitando su fe hoy, como esa gente lo hizo en aquel día. Yo pido, amado Dios, que tú bendigas estos pañuelos para su propósito deseado y todo aquel que reciba estos, que la enfermedad salga de su cuerpo. Esa pobre madre esperando por el bebito, el que está en el cuarto del hospital, clínica de reposo, donde sea que esté, Señor, honra la oración de tu iglesia en esta noche y sana a los enfermos, porque lo encomendamos a ti en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Continuamos con este mensaje, la lectura, hermana Reina, en los párrafos 66 al 75. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Sediento de Vida, predicado el 13 de junio del año 1957. Párrafo 66. Pueden venir a buscarlo. Si olvidan traer uno, solo escríbame a la oficina en Jeffersonville, Indiana, a Post Office Box 325, o simplemente Jeffersonville, Indiana, y se les enviará uno gratis y un pedacito de cinta por la cual oré para que ustedes, esa es la fe de ustedes, es solo un lugar de contacto, igual que cualquier otra cosa cuando oramos por los enfermos y afligidos. Ahora, aquí hay una línea grande de gente, fila larga de gente. Ahora solo quiero hablarles un poquito. La manera como yo traté de hacerlo antes. Yo he intentado orar por 4 o 5, permitiendo que el Espíritu Santo les hable a ellos. Entonces, uno se viene a dar cuenta cuando uno hace eso. Yo no me puedo salir de eso. Capta al que sigue y al que sigue. Yo nunca pensé en ver si él utilizaría el don así y luego traer la gente a la plataforma y orar por ellos. Eso es diferente. Tomando a uno por uno esa línea de oración allí, me tardaría de aquí hasta la mañana para pasarlos a todos. Pero podemos orar por ellos en los próximos minutos. No es mi intención pasarlos por aquí como a ganado. Yo quiero orar por ellos. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Párrafo 67. No solamente voy yo a orar por ellos, pero ellos están esperando que ustedes oren por ellos. Ustedes tienen tanto que ver con esto y son tan responsables delante de Dios como yo mismo.
sus oraciones. ¿Qué si la madre de ustedes estuviera parada aquí? Si mi madre estuviera parada aquí, yo ciertamente apreciaría que ustedes oraran por ella. Si mi esposa estuviera en esa línea o mi bebé, yo apreciaría las oraciones de ustedes. Y no es tan solo la oración de un solo hombre, son las oraciones de todos ustedes. Todo el que ore significaría tanto así. Y yo solo no voy a orar por ellos. Ustedes deben orar por ellos también. ¿Cuántos harán eso? Digan, yo lo haré yo mismo. Yo oraré, hermano Branham. Yo me quedaré aquí mismo y me aferraré a Dios y oraré. Nosotros no sabemos lo que Dios hará. Es difícil decir lo que Él hará. 68. La semana pasada, o hace un par de semanas, el señor Sotman, aquí, no lo veo en estos momentos, sobre Saskatchewan. Yo vi a nuestro bendito Señor por medio de la fe de la gente y ese amoroso grupo canadiense sentado allí, unánimes, anglicanos, bautistas, presbiterianos, orando unánimes, y vi a nuestro Señor Jesús hacer de todo en respuesta a las oraciones de ellos, seguro. Lo único que yo hice fue pararme allí y hablarles un poquito, poner las manos sobre ellos, y la congregación empezaba a orar, y Dios sencillamente hacía grandes cosas allí delante de nosotros, milagros. Por supuesto, usted tiene que creerlo y orar, y eso es lo que podemos hacer por estas personas queridas. Para eso es que Dios nos tiene aquí en esta noche. Es para limpiar nuestros corazones de pecado primeramente y para orar por los enfermos, para que ellos puedan continuar con Dios. Y nosotros queremos hacer eso. Y cada uno de ustedes es culpable delante de Dios si ustedes no oran por los enfermos. 69. Ahora creo que ellos están tratando de formar la fila allí abajo, cada uno en su orden. Y yo estoy tomando solo un tiempecito, de manera que pueda sentirme normal otra vez. Y vamos a pedir la oración. ¿Cuántos aquí creen en orar por los enfermos? ¡Oh, vaya! Eso es maravilloso. Y sabemos que Él lo hará, porque Dios prometió que Él lo haría. Y Dios es fiel en su promesa. Amén. Y creo que en esta noche nosotros veremos la mano de Dios, del Dios viviente, moverse en medio nuestro. ¿No será eso algo tremendo para decirle a la gente mañana que Dios bajó en medio nuestro? Ahora, la manera inicial, la manera en que el Señor me dijo, Él dijo, cuando estas señales sean hechas delante de la gente, eso los hará creer, porque ellos saben que el hombre no podría hacer eso. Amén. Yo hablé, ustedes han leído mi libro, y dije, yo no tengo educación. Yo no podría hacer que ellos me crean a mí, sino que le crean a él. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo mismo me enfermo y tengo que orar por misericordia. Ahora, yo les pido que oren por mí cuando estoy enfermo. Luego, yo oro por ustedes. 70. Y no somos más. Nosotros no somos más grandes que nadie. Todos somos iguales. Somos apenas, si una persona no es más que una pequeña ama de casa, ella es tanto así en el reino de Dios como el apóstol o profeta o lo que él sea. Ella es la hija de Dios, amén, y no hay ninguna diferencia en nosotros. Dios puso a unos para hacer una cosa y a unos otra. Eso no nos hace a nosotros superiores a nadie. Eso simplemente que Dios nos escogió. Por esa razón yo difiero con la creencia católica en la intercesión de los santos o de la Virgen María. La Virgen María es una mujer maravillosa, ciertamente. Ella trajo al Señor Jesús a la tierra por el mandato de Dios. Pero Él pudo haber usado a alguna más que quisiera. Ella no es un dios o una diosa. Ella solo es una mujer.
ella está en gloria, ciertamente, pero ella no está de ninguna manera para interceder. No hay ninguna escritura en la Biblia para eso. Hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. Hombre, ningún otro. Cualquier cosa distinta a eso, cualquier cosa que interceda por usted, cualquier santo, cualquier persona fuera de eso, es sencillamente una forma refinada de espiritismo. Los muertos ya partieron. Ellos están en la presencia de Dios, pero no pueden interceder. Eso es exactamente correcto. Los espiritistas creen eso, pero la enseñanza bíblica no cree eso. 71. Nada en contra de la gente católica. Mi familia es católica. Yo soy irlandés. Mi madre y mi padre ambos son católicos. Vienen de familias católicas. Pero yo amo al Señor Jesús y he nacido de nuevo. Yo soy un cristiano nazareno, pentecostal, bautista, católico, nacido de nuevo. Amén. Y los amo a todos ustedes. Católico no significa un hombre católico o mujer es igual ante los ojos de Dios que cualquier otro, ¿cierto? Yo simplemente difiero de ellos en su doctrina. Yo no protesto contra la gente católica. Yo protesto contra la doctrina católica. Yo protesto contra mucha de la doctrina protestante también. Eso es correcto. Yo creo que lo que la Biblia dice es la verdad. Yo creo que Dios está en su palabra y solo eso. Esa es la única cosa sagrada que nos queda en la tierra, lo cual confirma el Espíritu Santo. O mejor dicho, el Espíritu Santo confirma la palabra. Quédense con la palabra. Por eso es que yo soy firmemente un creyente. Párrafo 72. Oye, ¿tienen el grupo incorrecto? Faltan como de 70 a 80 y faltan varios de ellos. ¿Estás seguro que miraste la tarjeta de todos? Si lo hiciste, pues muy bien. Tal vez ellos pensaron que no íbamos a tener un servicio de sanidad. Y ellos reparten las tarjetas temprano. Ellos quizás se fueron a casa. Muy bien. Oraremos entonces por los que están aquí. Muy bien. El Señor les bendiga ahora. Quisiera que usted, señora, cuando ustedes vengan, para los primeros dos o tres, vengan y solo digan lo que ustedes desean. ¿Ven ustedes? Para así yo no entrar al discernimiento. Solo dígame para qué está usted aquí. Muy bien, la hermana desea sanidad en su propio cuerpo. No sabiendo cuál es el problema, ella tiene un pañuelo para su sanidad. Inclinamos nuestro rostro mientras oramos por nuestra hermana. Ahora, hermana querida, yo desearía que hubiera una u otra cosa que yo pudiera hacer para ayudarle. Lo único que puedo hacer es orar por usted. ¿Creerá usted que Dios le sanará? 73. Nuestro amado Padre Celestial, mientras este grupo de santos en esta noche, los llamados fuera, separados del mundo, sentados aquí, estas personas han inclinado sus corazones. Yo te ruego que tú sanes a esta querida mujer y este paño que ella está sosteniendo aquí para ir a alguien más. Hazlo así, Señor. Que este paño sea bendecido por la oración de tu pueblo y que la mujer se vaya de aquí esta noche contenta, gozosa y sanada y que sus seres queridos sean sanados también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, esperen un momento. No hay nada físicamente que ustedes pudieran ver que le ha sucedido a la mujer, pero yo verdaderamente creo que esta mujer está sana. ¿Usted lo cree? Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, vaya, regocijándose, hermana, sea feliz. 74. Muy bien, hermano. Ojos deficientes. Sus ojos le están fallando. Muy bien. ¿Esa es su hija? Muy bien, niñita. ¿Tú crees que Jesús te sanará? Yo también. Yo pienso que tú eres una niñita muy linda. Yo tengo una pequeña Rebeca en casa, como de tu tamaño. Quiero que mires hacia acá, cariño.
hacia la gente que va a estar orando por ti, para que tus ojos mejoren. Solo mira a la gente. Y luego Jesús está aquí para oír cada oración. ¿No crees tú que Él te va a sanar? Seguro. Ahora, ¿viste hace un rato cómo Jesús se estaba moviendo entre la gente y diciéndoles qué hacer y todo al respecto? Ahora, ese Jesús está aquí ahora mismo para sanarte a ti. ¿Crees eso? Muy bien. Inclina tu cabecita. Y todo el resto de ustedes, oren ahora. 75. Bendito Señor, traemos esta niñita con ojos enfermos delante de ti. Tú eres el sanador de nuestras enfermedades y de nuestras aflicciones. Nosotros no sabemos exactamente qué tú harías. No te pediríamos por un milagro, pues tú dijiste que una generación mala y adúltera busca tales cosas. Pero nosotros no quisiéramos ser clasificados así, de tener que ver un milagro para poder creer. Pero te pedimos, Señor, por misericordia. Y mientras esta adorable y temerosa niñita se recuesta sobre mi pecho esta noche y estos centenares de personas orando, yo te pido que tú la sanes a ella. Devuélvele su vista correcta. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, amorcito, yo no sé qué ha sucedido, pero creo que vamos a quitarle los lentes. Vamos a quitarle los lentes. No te hará daño, solo quiero que me mires. ¿Puedes verme bien ahora? ¿Podrías decirme, podrías ver? ¿Puedes ver? Yo no tengo que preguntártelo. ¿Puedes verme mejor que antes que se orara por ti? Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos con la lectura del mensaje sediento de vida. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continúe, por favor, en los párrafos 76 al 85. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje sediento de vida del 13 de junio de 1957, párrafo 76. Mira allá hacia la audiencia y date cuenta si ves bien. ¿Puedes ver bien ahora? Miremos en esta dirección. ¿Puedes ver mi mano? ¿Cuántos dedos tengo levantados? 5. ¿Cuántos ahora? 1. Bueno, eso es maravilloso. ¿Ahora pudieras ver? ¿Puedes ver mejor ahora de lo que veías antes que se orara por ti? Bueno, entonces Dios te ha sanado aquí mismo, antes nosotros. Ahora levantemos nuestras manos y digamos, gracias Jesús. Dios Padre, a ti damos gracias por sanar a esta niñita en esta noche, que ella sea criada en un hogar cristiano, dando alabanzas y gloria a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, amorcito. Tú eres una niñita muy adorable. Permítame saber de ella, hermano. Ahora, solo sigan orando. ¿Ven lo que hace la oración? Párrafo 77. ¿Qué desea usted que Jesús haga? Bien. ¿Cree usted que Dios le sanará? Úlceras y problemas de la vesícula biliar y anemia y sumamente nerviosa. ¿Usted cree que el Señor le sanará? Veo que también tiene parálisis por los temblores, pero permítame tomar sus manos solo un momento. Ahora ustedes oren. Esta sin duda que es una madre de alguien, la madre de alguien. Ahora, Señor bendito, nosotros como tu iglesia, como la iglesia del Dios viviente, en este servicio, en esta noche, tu pueblo aquí que es llamado por tu nombre, tú dijiste, si ellos se reúnen y oran, entonces yo oiré desde el cielo. Yo oro por esta querida mujer. Te pido que la sanes y le hagas estar bien y detengas esta parálisis y que le quites el problema de la vesícula biliar y sus otros problemas. Nosotros como la iglesia de Dios pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esto no pidiendo un milagro, pero le voy a bajar las manos ahora. Quiero que se quede completamente quieta. Quiero que levante sus manos entonces. Bueno, digamos, alabado sea el Señor. Su parálisis se ha detenido. Dios le bendiga, hermana. Yo creo que usted está completamente sana. ¿No es así? Amén. Puede irse regocijándose.
Ahora digamos gracias al Señor. Ustedes saben por sanar a la mujer. Párrafo 78. ¿Su problema, querida hermana? Sí, ajá. ¿Usted cree que el Señor Jesús la sanará? Muy bien. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras oramos por nuestra hermana. Nuestro Padre Celestial, mientras esta mujercita delgada está parada aquí, yo te ruego que tú la sanes. Concede tus misericordias de sanidad a ella para que su fe mire hacia ti y sea sana. Sabemos, Padre, que solo la oración de fe puede salvar al enfermo. Y esta gran iglesia de Dios ora en esta noche unánime para que tú libres la vida de esta mujercita y la dejes vivir en el nombre de Jesucristo. Amén. Nada físicamente, desde luego, que pudiera verse, pero yo creo que usted está sana. ¿Cree usted eso? ¿Usted también lo cree? Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Vaya regocijándose y contenta y dele gracias al Señor. Párrafo 79. Ahora, ¿qué quiere usted que Jesús? Oh, lo veo, sí, oh, entiendo. Sí, ¿usted cree que Jesús le sanará? Pues en la sangre y azúcar. ¿Usted cree que el Señor Jesús le sanará? Madre, mire aquí por un momento. Solo mire los santos de Dios que estarán orando por usted. Oh, ¿cuántos van a estar orando por ella? Levante sus manos. Mire eso. Usted sabe que Dios tiene que escuchar eso, ¿no es así? Nosotros lo amamos a él. Ahora, solo crea ahora. Y ese pequeño tumor de cáncer le dejará y desaparecerá ahora mismo. Si usted lo cree, y Dios le sanará. Ahora, Padre bendito, mientras oramos por esta querida mujer y mientras yo sostengo sus pequeñas manos arrugadas, solo tú, Señor, sabes los días de trabajo que han pasado por estas manos y no ha habido una sola cosa que tú lo hayas visto, que tú no hayas visto. Y nosotros, como la Iglesia del Dios Vivo, pedimos misericordia por nuestra querida hermana esta noche, para que tú la sanes y saques este crecimiento de su boca, saques el pus de su sangre y el azúcar, lo que sea que esté mal, porque la bendecimos ahora en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado. Amén. Dios le bendiga. Yo creo que usted está sana ahora mismo. ¿Cree usted eso? Amén. Puede irse. Digamos, alabado sea el Señor. El tumor desapareció de su boca. ¿Ustedes lo ven? Párrafo 80. ¿Qué desea usted que Dios haga? ¿En su qué, hermana? Oh, ustedes, muy bien. Ahora, ella desea la oración por su hogar y por algo que le afecta la cabeza. Ahora, Señor bendito, mientras que estos ministros, colaboradores, laicos, lo que fueren aquí esta noche, unánimes estamos orando por estas personas. Permite que tu espíritu se mueva en este momento y sana a esta querida mujer y dale una completa salud. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermana, ¿leyó usted alguna vez el librito que fue escrito, Mi testimonio acerca de la venida del ángel del Señor? ¿Cuántos han leído ese libro? ¿Ese librito? ¿Qué dijo el ángel del Señor? Tú fuiste enviado para orar por gente enferma. Si fueres sincero cuando oras y logras que la gente lo crea, nada podrá hacerle frente a la oración. ¿Cuántos saben eso? Muy bien. Ella lo cree. Han sucedido cosas para hacerle saber. Dios confirmó que esa es la verdad. Yo creo que usted ha sido sanada, hermano. Su cabeza no le está molestando en este momento. La dama dijo que el problema de la cabeza le ha dejado. Parada aquí mismo en la plataforma, daremos alabanzas a Dios. Puede irse, hermana, y esté contenta y agradecida. Párrafo 81. ¿Cómo está usted, hermana? Su problema es una cosa muy digna. Ella tiene un novio que se ha alejado de Dios. Ella quiere que él regrese. Ella quiere que su padre sea sanado. ¿Y qué más dice? Sus ojos. Ella quiere que sus ojos sean sanados. Dios le bendiga, jovencita. Oremos por esta dama. Nuestro Padre Celestial, traemos a esta apenas una niña a ti y sabemos lo que es su problema hoy. Una jovencita, el futuro de esta nación, si permanece en pie y ella anhela y ama a ese muchacho. Y de alguna manera, Señor, donde quiera que él esté,
Tráelo de vuelta a Dios en esta noche. Habla a su corazón, sana a su querido padre, quien ha trabajado tan duro, tal vez para criarla a ella, y restáurale su vista otra vez. Pedimos esto como la iglesia del Dios vivo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermana. Desde luego, nada físico para verse, pero yo creo que Él lo hará. ¿Lo aceptas? Dios te bendiga. Recibirás lo que pediste. Párrafo 82. Muy bien, hermano. ¿Qué quiere usted que Dios haga por usted? Por sus ojos. Oh, sí. Muy bien. Le está saliendo catarata en sus ojos. Dice, Él quiere que Dios lo sane. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que estas cataratas nunca cubran la vista y siguen a este hombre. Que la vida que está en esas cataratas muera en esta noche y salga de esos crecimientos y que este hombre sea sanado. Lo pido en el nombre de Jesús, justo con este grupo de gente que está orando a mí. Dios le bendiga, hermano. Por supuesto, nada físicamente que pudiéramos decir, pero vaya creyendo ahora y usted recibirá lo que haya pedido. Párrafo 83. Próstata, diabetes y problemas de los ojos. Ahora, todos oren ahora. Recuerden, ustedes están en la obligación de orar. Ahora, Padre, no como una obligación, pero es amor lo cual sentimos por esta pobre gente enferma. Y tú has sido bondadoso en sanarnos. Y nosotros los estamos presentando a ellos, a ti. Y yo ruego que tú sanes a este hombre y le des una completa salud en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga ahora. Vaya y regocíjese y crea con todo su corazón. Párrafo 84. ¿Es por el bebé, hermana? ¿Un crecimiento? Sí, o sí. Un bebito con corazón muy grande. Un crecimiento en su pierna y está muy enfermo. Oremos ahora por el pequeñito. Oh Jesús bendito, yo ruego que tú detengas la condición del bebé y lo sanes y te damos gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús, te alabamos. Amén. Digamos alabado sea el Señor. El bebé dejó de hacer ese ruido. Oye, digamos alabado sea el Señor. Todos, denle alabanzas a Dios. Muy bien. Yo creo que el crecimiento se irá de él también. Madre, muy bien. Párrafo 85. ¿Cuál es su problema, hermano? Artritis y sus ojos. Oremos. Dios Padre, traemos a este grande, fornido hombre fuerte a ti en esta noche y pedimos que en el nombre de Jesús tú le quites la artritis y sanes sus ojos, mientras que esta iglesia ora unánime en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vaya creyendo ahora y sea sanado. Muy bien. Hermana, por supuesto, yo la miré a usted a los ojos. Ve usted, sabe que solo tiene una esperanza. Ese es Cristo. Ese cáncer la matará. Tan cierto como que existe un mundo. Pero Dios puede sanarle de eso. ¿Usted cree eso? ¿No es así? Oh, bendito. Oh, Señor bendito. Mientras que esta mujer, esa oscura sombra de muerte saliendo allí, yo no pude evitar mencionarlo. Yo condeno a este enemigo sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo y esta iglesia santificada en esta noche, orando unánimes que el diablo y la muerte se aparten de esta mujer y ella sea sanada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese en esto, hermana. Usted iba a morir, pero yo creo que usted va a vivir. Vaya regocijándose y sea feliz y dele gracias a Dios por su sanidad. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Para recordar, estamos lecturando el mensaje Sediento de Vida, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 86 al 95. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Sediento de Vida, párrafo 86. Esclerosis múltiples. ¿Usted cree que Dios la sanará a usted y a ella también? Ahora oremos por nuestra hermana aquí. Oh Dios, ella tiene sobrepeso y sus ojos no están bien. Su sobrina tiene esclerosis múltiple. Muchos achaques
pero tú eres Jehová que sana todas nuestras dolencias. Y yo ruego sinceramente que tú sanes a esta mujer y también a la que por la que ella está pidiendo. Pedimos esta bendición para ella en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ahora, mire, hermana, desde luego que no habría nada físico que pudiéramos ver. No pedimos eso, pero ¿cree usted que ha sido sanada? ¿Usted cree que la esclerosis de esa está el hermano Salzman? Párrafo 87. La otra noche en Canadá, un niñito fue traído a la plataforma con esclerosis múltiple. Se necesitaron dos hombres para sostenerlo, al niño, así. Y yo dije, toda la iglesia ore. Y comenzamos a orar y puse las manos sobre el pequeñito. Y mientras yo estaba orando, él dijo, suéltenme, estoy sano. Y el hombre me miró y yo dije, suéltenlo. Y cuando ellos lo soltaron, él estaba. Él ni siquiera podía levantar sus piernas. Y él comenzó así y bajó palmeando sus manitas y alabando a Dios. Pero perfectamente normal y sano. Esclerosis múltiple. Dios le bendiga. Crea. Párrafo 88. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Usted quiere que el Señor Jesús le sane? ¿De qué quiere usted que le sane? ¿Usted cree que Dios le quitará el cáncer y esas cosas esta noche? Oremos por nuestra hermana. Amado Padre Celestial, la muerte está cerca de la mujer y también la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. Pues tú has dicho, donde quiera que estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y entre estos centenares esta noche que están congregados aquí en el auditorio, tú estás aquí, Señor. Y yo pongo manos sobre ella junto con la oración de esta iglesia, pidiendo que este cáncer y demás condiciones de su cuerpo se vaya y que ella sea sanada. Reprendemos el cáncer y la enfermedad de su cuerpo sobre la base del sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesús, quien derrotó a Satanás y a todas sus enfermedades en el Calvario. Le ordenamos que se vaya en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 89. Ahora, hermana querida, desde luego el cáncer es un asesino, pero Cristo es un dador de vida. Pero mire, no mire más hacia eso, hacia el cáncer. Ni siquiera piense que va a morir. Los doctores la desahuciaron. Eso es todo lo que ellos pudieron hacer. Ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. Pero Dios no la ha desahuciado a usted. Yo he visto gente que no eran sino solo una sombra ser sanados completamente. Usted salga de aquí contenta y regocijándose y diga, gracias, Señor, la promesa es mía. Tómela sobre la base de la palabra y la resurrección de Cristo. Usted vivirá, amén. Regrese y dígales a ellos lo que el Señor ha hecho por usted. Entonces, amén, Dios le bendiga. Eso está bien. Párrafo 90. ¿Qué podría el Señor... ¿Quiere usted que el Señor haga por usted, hermana? Usted quiere ser sanada de anemia. Muy bien. Ella está media sorda y anémica. Bueno, inclinemos nuestro rostro para orar. Ahora, Señor bendito, aquí está una mujer que está anémica y las células sanguíneas, las blancas, acaban con las rojas. Ella es media sorda, pero tú, Señor, puedes sanarle y darle salud. Yo ruego que tú lo concedas. Y mientras que yo, esta noche, junto con la iglesia de Dios, pongo manos sobre ella, y Señor, ahora no pedimos por milagros, pero te pedimos, Señor, para animar a aquellos que están mirando, que tú restaures la audición a esta mujer completamente, para que ella pueda oír, y eso le daría a ella fe para creer más por su condición anémica. Y ahora que así sea, mientras que nosotros, la iglesia de Dios, oramos esta oración de fe a ti, pidiéndote de la manera que tú dijiste, si algo pidieres al Padre, yo lo haré. Nosotros le pedimos a Dios en el nombre de Jesús que sane a la mujer. Amén. Párrafo 91. Ahora, ¿en cuál oído era medio sorda? Sí, ¿me puede oír ahora? ¿Me oye ahora? ¿Me oye ahora? Miren, ella puede oír perfectamente. Ella dijo, estas son sus propias palabras. Ella podía oír, pero todo era confuso. Ella no oía. Ahora, observen ahora. ¿Ahora me oye? Entre corchetes, la hermana dice, sí, solo para que ustedes puedan ver. ¿Ahora me oye?
Entre corchetes, sí. Alabado sea el Señor. Entre corchetes, alabado sea el Señor. Amén. Eso es un susurro. Ahora, pienso que debemos de darle gracias a nuestro Señor por eso. ¿No les parece? Oh, Señor, te damos gracias por esta bondad y misericordia que tú has mostrado. Tú estás, perdón, tú estás contestando la oración por tus hijos en esta noche. Y nosotros estamos contentos por estas cosas. Y creemos que la condición anémica de nuestra hermana también estará bien. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 92. Muy bien, hermano. ¿Qué quiere usted que Jesús haga? Sus ojos. ¿Usted cree? ¿Están débiles o es algo que usted quiere que ellos... Ojos débiles. Oh, no enfocan. Muy bien. Es decir, al quitarse los lentes no enfocan muy bien. Ahora, no le estamos pidiendo milagros a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos entienden eso? Solo estamos orando por los enfermos. Eso es todo lo que podemos hacer. Dios es el único que puede hacer milagros. Yo no puedo realizar milagros, ni creo que haya otra persona que pueda hacerlo. Yo creo que eso viene de Dios y lo único que nosotros podemos hacer es pedirle humildemente a nuestro Padre. Pero si Él no enfoca sus ojos, igual reclamaremos su sanidad ahora. Eso es correcto, pero él quizás pueda hacerlo. Yo no sé, pero ustedes oren conmigo para que Dios lo haga para esta joven. Quizás vea aquí, se vea aquí. Yo no sé. Oremos y pidémosles a Dios. Párrafo 93. Ahora, mi querido hermano, tenga fe ahora, solo con quieta, humilde y reverencia, con la misma fe para creer que Dios lo hará como usted cree que puede bajar de la plataforma. Bendito Padre Celestial, traigo a ti a este mi hermano joven que tiene que usar lentes sobre sus ojos de fuerte para que pueda traer el enfoque nuevamente a su condición correcta. Estamos contentos que alguien es capaz de esmerarlas un cristal así para ayudarnos, pero Dios Padre, tú eres el sanador de estos ojos enfermos, cruzándose sobre su y haciendo que su enfoque sea incorrecto. No pediríamos un milagro, pero sería tú tan amable, Señor, que si parecieres bien delante de tus ojos en esta noche para que la gente pueda saber que tú estás presente y crean en ti, para que otras personas aquí que tengan problemas en los ojos, nosotros debimos darle la vista a esa niñita hace unos momentos. Ahora, haz que este enfoque vuelva a su normalidad, Padre. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 94. Ahora, quiero que te quites los lentes y mires por allá y ves si tus ojos están enfocados. Tal vez pudiéramos pedirlo. Una vez más, manténgase sin los lentes esta vez. Ahora, inclinen sus rostros todos. Ahora, yo confío que no estemos tratando de tentar a Dios a obrar un milagro, ¿ven? Ahora, hermano, ahora tenga fe y recuerde, nosotros estamos tratando de tener fe junto con usted, ¿ve? Pero será de acuerdo con su fe, será hecho. Ahora, crea con todo su corazón que Dios lo hará. Ahora, Señor, vemos en la Biblia que Jesús una vez oró por un hombre y este levantó la mirada y vio hombres como árboles. Él oró otra vez y cuando lo hizo, el hombre podía ver. Ahora, si hay algo malo por lo cual usted deseara que él esté en esta condición, si hay desobediencia o algo, te rogamos que nos perdones por pedir esto. Y rogamos que tú quites su pecado o lo que pudiera ser, si acaso algo te esté. Si el caso de este tipo lo has causado y si te agradará y si te agradare en esta noche, Señor, hallar nuestra fe mirando hacia ti. ¿Quisieras tú esta vez enderezar los ojos de este muchacho? En el nombre de Jesucristo. Párrafo 95. Voy a pedir que todo rostro esté inclinado solo un momento y sus ojos cerrados y simplemente sigan orando. Quiero que tú también mantengas tus ojos cerrados, hijo. Ahora quiero que voltees hacia mí, mires mi dedo y creas. ¿Ves un solo dedo? ¿Estás enfocado en mi dedo? ¿Puedes ver ahora? Muy bien, levanten su rostro. Miren, sus ojos están corregidos. Él puede. ¿Cuántos dedos tengo yo levantado?
Entre corchete el muchacho dice, uno solo, un dedo. Ellos están enfocados normalmente. Ahora digamos, alabado sea el Señor. Por eso, ahora Dios te bendiga, hermano. Puedes irte regocijándote. Sé feliz. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Estamos con la lectura del mensaje Sediento de Vida, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Victoria, Dios le bendiga, párrafos 96 al 98. Dios lo bendiga, hermano. Voy a compartir el mensaje. El mensaje Sediento de Vida, el párrafo 96. Muy bien, muy bien. ¿Quieres venir, hijo? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Señor, nervios. Él tiene perdida las audición en un 30% y muy nervioso. Inclinamos nuestro rostro. Por favor, y oremos. Señor bendito, tú puedes darle a él su audición y tú puedes quitarle el nerviosismo. Ay, qué mira. Aquí. Tú puedes tener un mar nervioso. Una noche tú dijiste, calla, enmudece. Los vientos y las olas te obedecieron. Dios concede que el nerviosismo deje el cuerpo de este hombre y que sus audición sea restaurada. Normal, yo pido estas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Ahora 30%. Eso sería bastante, casi la mitad de su audición. Y da ahora, quiero susurrarte. Puedes oírme, puede oírme ahora. Si me oyes ahora, di amén. Eso es audición completa. Tendré que ponerlos en el micrófono porque tú nunca me escucharías. Escucha esto. ¿Me oyes ahora? El hombre dice, sí, di amén. Amén. Y yo le amo. Solo un susurro. Dios le ha sanado. Dios le ha sanado. Ahora mira, quiero decirte algo. Mientras yo estaba orando y la iglesia estaba orando, tú sentiste que te tranquilizaste. También no es así. Eso es correcto. Tú nervios han desaparecido. Todo está bien. Tú estás sano. Ahora Dios te bendiga. Digamos gracias al Señor. El hermano Mastezón, boxer. Le habla a la audiencia. ¿Qué quieres que tu Dios haga por ti? Infección. Y tu hermano con el cáncer en sus orejas. ¿Tú crees que Dios lo sanará? Ahora pensé que estaba más cerca del micrófono. Ella tiene una infección. Su hermano tiene un
un problema en la oreja que pudiera ser cáncer. Oremos por ellos ahora. Amado Dios, mientras esta joven mujer estaba parada aquí por su hermano y por ella misma, hace años era un niñito corriendo alrededor de la casa, agarrándose del delantal de mamás, pero ya ha crecido. Dios, yo te ruego que tú los sane. Concédelos ahora las oraciones de la iglesia. Mientras oramos en el nombre de Jesucristo, lo pedimos. Amén. Y ahora miren, hermanos, desde luego no hay nada que yo pudiera ver en este momento, pero este pañuelo, pongámoslo sobre sus hermanos. Dios le bendiga. No duden, sino crean muy bien. Así. ¿Qué quiere usted que Jesús haga por usted? Muy, muy bien. ¿Usted cree que Dios lo quite y le sane del accidente y le haga saludables? Las damas han tenido un accidente. Ellas tienen un crecimiento aquí en la frente. ¿Qué quieres que Cristo les sane? Oremos ahora todos juntos. Querido Jesús, yo ruego que tú sanes a las mujeres y a las restaure completamente hoy. Ellas están paradas aquí. Ellas han esperado allí en la línea. Es su turno para que esta gran iglesia ore por ellos. Yo ruego que tú los concedas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. ¿Usted cree, madre? Muy bien. Yo también creo con todo mi corazón por ustedes. Muy bien. Amén. Hasta ahí, ¿no? Sí. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Victoria. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la lectura Sediento de Vida. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 13 de junio del año 1957. Continuamos en los párrafos 99 hasta culminar el 110. Dice, ¿qué desea usted que Jesús haga por usted, hermana? ¿Su vesícula? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cree que Él lo hará para usted? Ahora incline su rostro. Ustedes escucharon su problema y oraremos. Padre bendito, mientras que esta mujer está parada aquí, puede que ella esté avanzando en años, pero igual, Sara, pero tú lo diste a ella una promesa. Y ella lo creyó y tú lo manifestaste a ella. Y yo oro con esta gran iglesia esta noche que tú manifiestes tus bendiciones a esta mujer y que ella sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Usted lo acepta? Entonces vaya regocijándose y contenta. Muy bien, hermana. Párrafo siguiente. Muy bien, si usted cree que Dios le sanará, ella dice que tiene problemas del corazón, hidropesía y otros achaques que ella cree que Dios la sanará. Ahora inclinemos nuestros rostros y oremos por esta dama. Señor bendito, mientras esta damita está parado aquí esta noche para que se ore por ella, yo pongo mis manos sobre ella y por fe, toda esta gran iglesia redimida aquí pone sus manos sobre ella por fe. Y nosotros creemos que la oración de fe salvará al enfermo. Y oh, gran ángel, quien vino esta noche a la habitación, dijo, sé sincero, haz que la gente te crea. Con toda la sinceridad que yo puedo orar por estas personas, pido que tú las sanes en el nombre de Jesucristo. Amén.
Dios le bendiga, hermana. No, señora, no, no, puede irse regocijándose. Dios bendiga su corazón. Amén. Oh, eso es. Dios simplemente amo. ¿No les agrada a ustedes la gente anciana? Yo simplemente los amo. Ellos son simplemente hijos segundos. Yo amo a los niñitos y a los ancianos. Yo amo a todos, pero parece que ellos son como niñitos, así como indefensos. Siento uno que, ¿qué desea usted que Jesús haga por usted, hermana? O usted está aquí por su esposo. Eso es una cosa muy cristiana. Cristo se paró por todos nosotros. Usted se está parando a favor de su esposo, su amado. Ruego que Dios lo sane. Oraremos todos por su esposo. Señor bendito, mientras esta mujercita está parada aquí por su esposo, yo ruego, Dios amado, que el hombre que se ha casado con ella, que cuando ella vuelva a su casa o donde quiera que sea el lugar a donde él está, que ella lo encuentre a él bien, concédelo, Señor. Le enviamos a ella para que lo encuentre así. Y tú has dicho, sea como has creído. Y oramos que ella lo encuentre bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermana. No dude ahora, crea que él sanará y lo puede recibir. Párrafo 102. ¿Qué? ¿Qué desea usted que Jesús haga por usted? Seguro, hermano, ahora inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Padre Celestial, oramos por este hombre y su problema del corazón y también por sus otros problemas. Y pedimos como una iglesia de Dios redimida que tú lo sanes. Mientras pongo manos sobre él, mis manos representan toda esta audiencia y yo ruego que tú la sanes. Que el problema del corazón lo deje y que él viva muchos años aún y disfrute de buena salud para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Yo digo esto, iglesia, yo no creo que haya una persona, bueno, ustedes saben que yo los capto mientras ellos pasan. Yo no creo que haya una persona que haya pasado por esta plataforma esta noche que no haya sido sanada por Dios. ¿Es correcto? Yo lo creo. Párrafo 103. Muy bien, señor. ¿Qué quisiera usted que Jesús haga por usted? Bueno, Dios le bendiga. He aquí una persona digna. Él padece de neurosis de guerra. Una neurosis del 75% producto del servicio militar. Este muchacho en esta condición significa que la bandera aún ondea sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Dios bendiga su valiosa alma. Oh, eterno y bendito Dios, él estuvo acostado ya en la trinchera para que esta fuera América, de manera que nosotros pudiéramos predicar el Evangelio. Tú estuviste en la cruz para sanarlo a él. Nosotros lo traemos a ti en esta noche y te pedimos que cada nervio sea aquietado, que él salga de aquí esta noche y esté sano. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. La razón por la que oré brevemente, hermano, con todo mi corazón, yo creo que tú estás sano. Sí, Señor, amén. Dios te bendiga. Puedes irte regocijándote, hijo. Dios te bendiga. Párrafo 104. Hermano Kid, yo lo conozco a usted. ¿Por cuánto tiempo ha estado usted predicando el Evangelio? Yo quiero orar. Esta es la hermana Kid. Venga aquí. Esta pareja anciana solo tiene 1,85, 75, 76 años y 7. Dos predicadores han estado predicando por años y años y años. Si ustedes quieren ver una pareja de noviecitos, estos son ellos. Ellos me llaman durante lo más oscuro de la noche a través de las tormentas, ya sea que estén heridos, sea que estén en un accidente o lo que sea. Y Dios nunca ha fallado la primera vez en contestar la oración allí mismo en el acto, cuando oro por ellos por teléfono, sus llamadas de larga distancia. Párrafo 105. Cuando dice, ¿cómo dice? Ella simplemente quiere testificarle a todo el mundo que Dios lo bendiga. Esta ancianita ha estado en el campo del Evangelio antes que yo naciera. 50 años. Entre corchetes, la hermana Kid da un testimonio de sanidad. ¡Amén! Digamos, alabado sea el Señor. Al partir, dejamos detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Pienso cuando yo era, antes que yo aún naciera, predicando el Evangelio. Dios bendiga sus corazones.
Vaya, vaya, jóvenes, este es un ejemplo de lo que Dios puede hacer si ustedes le reciben a Él. Oremos. Señor bendito, mientras estos dos noviecitos se paran aquí, a través de los años, oyendo su testimonio de cómo ellos pasaron hambre, caminaron a través del frío, salieron de ciudades y se pararon en las esquinas de las calles y predicaron el Evangelio. Y aquí están ellos vivos en esta noche, parados aquí en este tabernáculo, Cadre, este gran santuario para la gloria de Dios, dando testimonio para su alabanza y su gloria. Y ruego que tú lo bendigas a ellos, fortalece sus cuerpos débiles y concede los muchos años de felicidad para servirte a ti. Yo bendigo al hermano y la hermana Kid en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano y hermana Kid, que él siempre esté con ustedes. Amén. Amén. Dios le bendiga, madre. Cariño, yo espero que si nosotros vivimos tanto así, que seamos así, ¿no te gustaría a donde quiera que estés? Estoy seguro que sí. Muy bien. Párrafo 106. ¿Qué quiere usted que Jesús haga por usted, hermana? Aquí está una madre. Ella quiere fe para que su bebito sea sanado. Deme su pañuelo. El doctor dice que él no puede vivir. Ella está orando por fe. Oh, Señor bendito, Dios, tú diste a tu único hijo para que el hijo de ella pudiera vivir. Concédelo, Señor, mientras esta pequeña madre está parada aquí, su corazón sangrando. El doctor ha hecho todo lo que él puede hacer y, sin embargo, la muerte se cierne sobre el niño. Nosotros oramos, Señor, como la iglesia de Dios, que tú hagas retroceder la muerte y hagas que el bebé esté bien. Y bendecimos este pañuelo y lo enviamos al niño en el nombre de Jesucristo por medio de su madre. Amén. No dude, madre, yo creo que su bebé vivirá. ¿Cuántos creen eso? El acto de fe en esta mujer. Dios le bendiga, hermana. Muy bien. Párrafo 107. ¿Me oye? Oremos ahora. Querido Jesús, trae misericordia a este hombre que está sumamente necesitado. Tú hiciste los oídos del hombre y tú hiciste el cuerpo entero del hombre. Y yo ruego que tú sanes a este hombre en esta noche y le hagas saludable. Que el bendito Señor Jesús lo impacte con su poder de sanidad en esta noche por medio de su fe mirando hacia arriba y él sea sanado completamente. Ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, con sus rostros inclinados, solo un momento. ¿Por cuánto tiempo ha estado así? ¿Me oye ahora? ¿Puede? Amén. 2 años. ¿Usted oye? Sí, amén. Él puede oír ahora. Digamos, alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Ahora puede irse regocijándose y sea feliz. Amén. 108 el párrafo. Entre corchetes una dama dice, hermano Branham, hermano Branham, sí. Él no es sordo. Él tiene endurecimiento de las arterias. Él no puede hablar. ¿No puede hablar? Bueno, él lo está haciendo muy bien ahora. Él está... Déjeme verlo solo un momento. Yo pensé que era su audición. ¿Puede usted? Era su audición y su habla. Diga, yo. Yo amo. Vivo. Amo. Amo a Jesús. A Jesús. Seguro que usted lo puede decir. Diga, gracias. Gracias. Muy bien. Caso concluido ahora. Puede irse regocijándose. Muy bien. ¿Creen todo su corazón? Párrafo 109. ¿Qué desea usted que Jesús haga por usted? Oh, hermanos, el doctor dice que será un milagro si su bebé vive. Oremos por esa damita. Señor bendito, así como únicamente el corazón de una madre puede clamar por su hijo, yo ruego, oh Dios, tú quien creas que este pequeñito viva y nazca normalmente, concédelo, Señor. Y nosotros bendecimos a esta mujercita en este día horrible, tan pecaminoso en que vivimos. Concede que las bendiciones de Dios reposen sobre ella y que ella sea sanada y que el bebé nazca normalmente. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora crea con todo su corazón. Párrafo 110. Un momento. Alguien está instruyendo a una mujer aquí que está acostada en un catre. Supongo que usted no tendría manera alguna de pasar en la línea de oración, ya que usted, ¿cree usted que Dios le puede sanar? Sí. Dios, por su infinita misericordia. Señora, veo una sombra oscura. Usted está muriendo. Si Dios, por su infinita misericordia, libra su vida, ¿le servirá usted a Él con todo su corazón mientras viva? ¿Usted promete hacer eso? Si Dios, en su infinita misericordia, me revela a mí cuál es su problema, ¿cómo por medio de un don dado por el Espíritu Santo, usted lo aceptará y lo creerá y aceptará a Cristo? Usted está postrado igual como lo estaban los leprosos frente a la puerta de Samaria.
Ellos dijeron, ¿por qué quedarnos aquí? Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos a la ciudad, vamos a morir. Si vamos allá donde los sirios, ellos quizás nos salven, pero ellos de seguro iban a morir quedándose allí. Usted se encuentra en la misma condición, puesto que usted está sufriendo de cáncer. Eso es correcto. Hay una sombra oscura. Yo no puedo evitar verla. Está justo sobre usted, moviéndose. Pero yo diré otra cosa. El Espíritu Santo está junto a usted también. Haga su elección. ¿Cree usted? ¿Puede usted creer que es sanada? ¿Usted cree que está bien? ¿Me obedecerá usted como su profeta? Entonces, en el nombre de Jesucristo, levántese de allí, toma su catre y váyase a casa. Allí lo tienen, digamos, alabado sea el Señor. Todo el resto de ustedes que desean ser sanados, póngase de pie. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, rogamos que tú sanes a estas personas. Palabras no claras. Gloria a Dios. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Sediento de Vida, servicio presentado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de junio del año 1957. Que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Vamos de inmediato a tener el gran privilegio de continuar con la lectura de este nuevo mensaje titulado La Reina del Sur. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1957. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 9. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje La Reina del Sur, predicado el 14 de junio del año 1957. Párrafo 1. Dios les bendiga. Un hermano dice, le damos la bienvenida a Chattanooga para que esté con nosotros el año entrante. Gracias. Si es la voluntad del Señor, allí estaré. Gracias. Pueden tomar asiento. Considero un privilegio estar aquí en esta noche y tener ese sentir especial y la respuesta del pueblo. Fue muy agradable de parte de estos hermanos y ustedes el haberme invitado nuevamente a la convención del próximo año. Ruego que el Padre Celestial se encargue de nosotros este año, que nos dé miles de almas por nuestro trabajo y que el próximo año todos nos encontremos nuevamente en Chattanooga. Con salud, felices y alabando a Dios. 2. Esta ha sido una tremenda semana para mí. He tenido muchas entrevistas privadas con personas, lo que muy rara vez ocurre en una campaña normalmente, pero en esta convención estaba designado que yo lo hiciera. Vimos al Espíritu Santo entrar a la oficina y hacer las obras que ha hecho. Hace un momento salí de la oficina de emergencias. Y allí, mientras pasaba, fui tocado a hablar con los ciegos, sordos y paralíticos. Un hombre que andaba con muletas. Cuando yo salí, andaba caminando de aquí para allá sin muletas. 3. Un niñito de Canadá estaba en sillas de ruedas con un problema muscular. Olvidé cómo lo llaman. Y él dijo, mire, yo puedo levantar mi mano. Estaba llorando, su padre y los demás. Vi a un hombre sordo que estaba sentado allí. No podía oír y oyó distintas. Una niña paralítica de nacimiento fue levantada en los brazos de su madre y todos se gozaron. Eso prueba la misericordia de nuestro amado Señor Jesús. Esta noche tenemos con nosotros también a los hombres cristianos de negocios. Mi buen amigo, el hermano Demos Chascaria y muchos otros. Tenemos que hablar en el Hotel Washington por la mañana. Supongo que ya lo anunciaron. Gracias por su ayuda y colaboración. Ruego que la bendición de Dios continúe en el resto del culto. Acuérdense de orar por mí. Yo soy el que necesita la oración. Ahora, antes de abrir su bendita palabra, inclinemos nuestros rostros por un momento.
Nuestro bendito Señor, estamos agradecidos de ti porque has sido tan bondadoso con nosotros al permitirnos reunirnos aquí en gran número. A pesar de la tormenta, la gente ha venido y te agradecemos por ellos. Nunca saldrían en una noche como esta solo para ser vistos, sino que vienen por lo bueno que puedan recibir de ti. Y mientras nosotros les ministramos con cantos, con la palabra y la oración, que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro en esta noche y nos conceda mucho más abundantemente. Bendice tu palabra. Tu palabra es la verdad. Que el Espíritu Santo se apodere de los próximos momentos en la palabra y la introduzca en el corazón de los que están desesperadamente necesitados. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 6. Es tarde y supongo que hay unos centenares de personas por las que orar esta noche, después del culto. Pero yo creo que lo primero es primero, la salvación. Para la lectura de la palabra en esta noche, si es la voluntad del Señor, he escogido el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1 y el verso 42. Trataré de hablar solo por un momento, así que presten mucha atención. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 7. Nuestro bendito Señor se acaba de encontrar con algunos de sus críticos. Nuestro bendito Señor se acababa de encontrar con algunos de sus críticos y cuando oyeron su clamor, eso produjo una multitud mixta. Siempre ha sido así y siempre lo será. Dondequiera que se proclame el Evangelio y ocurran especialmente cosas sobrenaturales, se produce una multitud mixta, unos creyentes y otros incrédulos. En este caso, muchos de los estudiosos de aquel día, hombres muy preparados en las escrituras, es decir, en su propia teología, fariseos y saduceos, no hombres de mala reputación, sino de buena reputación, hombres que debían vivir vidas por encima del reproche para mantener su oficio en la casa de Dios. Eran hombres que debían provenir de cierto linaje antes de poder llegar a ser sacerdotes. Sus padres tenían que haber sido sacerdotes antes que ellos. Sin embargo, es posible que un buen hombre educado, muy instruido en su enseñanza bíblica, sea un incrédulo. Yo no espero en esta noche que tengamos muchos hombres en los Estados Unidos que puedan competir con la educación de los sacerdotes de aquel día, porque aquellos eran hombres eruditos. Y cuando se trataba de la moral, no podían tener tachas, conocían las escrituras como hoy conocen el catecismo, pero sin embargo, con todo eso, es posible que los hombres puedan ser muy sinceros y tremendos estudiosos bíblicos, pero estar errados en su enseñanza, porque esto prueba que podrían estarlo. Párrafo 9. Estos fariseos habían oído de las tremendas obras maravillosas de nuestro bendito Señor, pero aparentemente para ellos él tenía una nueva doctrina. Lo más bendito que ahora podemos imaginar es que era la doctrina escritural correcta de la Biblia. Dios estaba obrando en él y confirmando las palabras que predicaba. Eso es lo que marca la diferencia, Dios confirmando lo que se dice. El hombre puede dar declaraciones, pero si Dios no confirma esa palabra, entonces no es así. Dios siempre confirmará su palabra, ¿amén? Pero donde ocurre lo sobrenatural, eso atrae la atención de una multitud mixta. Si tan solo tuviéramos tiempo, podríamos ir a Egipto y ver cuándo Moisés y Aarón, mientras ellos estaban en Egipto, pasaron cosas sobrenaturales. Una multitud mixta lo siguió por el desierto, los cuales finalmente perecieron en la contradicción de Coré. Pero Dios siempre ha confirmado su palabra.
El Dios vivo vive en su palabra y la manifiesta en cada generación. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Iniciamos con un nuevo mensaje titulado La Reina del Sur, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1957. Para continuar con este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 10 al 17. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina del Sur, párrafo 10. A él lo habían estado acusando de ser un demonio o Belcebú, como lo dice la Biblia. Belcebú era el príncipe de los demonios, y la razón por la que lo llamaban así era por estar investido de cierto poder, con el que podía mirar a través de la audiencia y conocer a los hombres por su nombre. También podía revelar los pensamientos de sus corazones. Un judío elegido y bien entrenado se acercó a él por invitación de uno de los discípulos de Jesús, llamado Felipe, quien halló a su amigo Natanael orando y lo llevó hasta Jesús. Cuando Jesús vio a este hombre, dijo, «He aquí un israelita en el cual no hay engaño». Él le dijo, «¿De dónde me conoces, maestro?». Aquello lo dejó perplejo. Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y este hombre, que era un hebreo firme y conocía las escrituras conforme a su luz, dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, porque algo sobrenatural había acontecido. Y él reconoció que aquel era el Mesías. Párrafo 11. Pero los fariseos, los eruditos e intelectuales de aquel día dijeron, este hombre es Belcebú y hace estas cosas por obra del diablo o el poder del diablo. Jesús entonces dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. A mí me satisface saber que Satanás no tiene poder para sanar en lo absoluto, porque la sanidad es creación y Satanás no es un creador. Él solo puede pervertir lo que Dios ha creado. El único creador es Dios. Por lo tanto, no hay sanidad sino sanidad divina. La medicina no forma ni crea. La medicina mata gérmenes. Una operación remueve la causa, pero es Dios el que sana. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Párrafo 12. Ahora, hoy nos damos cuenta que se habla mucho de sanidad divina. Nos damos cuenta que el médico dice del cirujano, no vaya con ese carnicero. Usted no necesita ninguna operación. Si usted va al cirujano, él le dirá del médico, usted no necesita pastillas de azúcar, necesita una operación. Ambos hablan del quiropráctico y dicen, ese no hace más que quebrarle los huesos. El quiropráctico dice lo mismo del especialista en huesos. Él solo te da una sobada. Y todos dicen, el predicador anda mal porque ora por los enfermos. Párrafo 3. Pero si lo examinamos con la luz correcta, cuando usted ve que se toman tales actitudes, se demuestra que detrás de eso hay un motivo egoísta en alguna parte. Nosotros sabemos que el cirujano obra bien. Sabemos que el médico, el quiropráctico y el osteópata hacen bien. Si tuviéramos el sentir correcto por el prójimo y nuestros motivos están correctos y no hubiera dinero de por medio, estrecharíamos nuestros brazos y esfuerzos para hacer la vida más placentera para el peregrino. Mientras va de camino, es el motivo detrás de eso lo que gobierna lo que el hombre es. Jesús los había estado reprendiendo por eso. Párrafo 14. Ahora, en todas las edades, Dios ha tenido a sus obreros laborando. Allá en los tiempos bíblicos, cuando ocurría un milagro, le daban gracias al Señor por tal milagro. Pero nosotros estamos viviendo en un día distinto. Cuando alguien habla de sanidad divina, quieren ir a buscar un médico para que lo examine y certifique si es cierto. Esa es la mismísima base fundamental de la incredulidad. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de lo que no se ve. Nosotros somos sanados porque creemos que somos sanados. Párrafo 15. Cuando Moisés vio al ángel en la zarza ardiendo, ¿qué tal si Moisés hubiera dicho, yo voy a observar,
Yo voy a observar eso. Luego arrancaré algunas hojas y las llevaré al laboratorio para ver qué clase de químico les ha sido rociado para que no se quemen. Dios nunca le hubiera hablado, pero Moisés se quitó el calzado. Se acercó con reverencia y habló con la zarza que ardía y ésta le respondió. Así es que hacemos nosotros con Dios hoy. No tratamos de probar científicamente esto y aquello, sino que aceptamos a Dios en su palabra y llamamos las cosas que no son como si fuesen. No necesitamos ninguna prueba de laboratorio. La palabra de Dios es suficiente para probarlo y a través de los años ha probado ser correcta todo el tiempo. Eso es todo lo que necesitamos. Pero en aquellos días la gente estaba acostumbrada a los milagros. No los cuestionaban, pero hoy hay una duda constante y eso es lo que lo hace difícil para el creyente o el creyente débil. Párrafo 16. Nos damos cuenta nuevamente que a través de cada edad Dios tiene a alguien en algún lugar a quien pueda usar y obrar a través de tal persona. Él nunca ha estado sin testigo desde que el mundo tuvo comienzo. Él ha tenido testigos en cada edad. Allá en el tiempo que ahora estamos estudiando, la tremenda época dorada de Israel, Dios había dotado a un hombre llamado Salomón. En todas partes del mundo donde se lee la Biblia, él es conocido como un sabio. Él le oró a Dios que le diera sabiduría para guiar al pueblo. Cuando a la iglesia les da un don, pero se niega a prestarle atención a ese don, entonces el don queda sin efecto. Pero cuando a la iglesia le es dado el don y lo recibe, entonces esa es una época dorada para tal iglesia. Israel estaba viviendo una época dorada bajo Salomón. Todo Israel glorificaba a Dios por ese maravilloso don. Estaba funcionando perfectamente y ellos podían ver los resultados. No era un engaño, era un verdadero don de Dios. Párrafo 17, por último. Entonces la noticia, cuando por la región pasaban los viajeros, se enteraban de aquel tremendo don de Dios y se lo contaban a otros. Así es como se riegan las buenas nuevas. Uno le cuenta a otro. Entonces, allá en lo más remoto del mundo conocido, había una reina, tal vez una reina pagana llamada la reina de Seba. A su gran dominio llegaba gente que decía haber pasado por Israel y contaban, ustedes deberían ver el tremendo don que Dios le ha dado a Israel. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 18 al 25 de este glorioso mensaje que iniciamos a la Reina del Sur. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con un nuevo mensaje, la Reina del Sur del año 57-06-14, párrafo 18. Ustedes saben que la fe viene por el oír y hablar de eso. Nosotros no hablamos lo suficiente de las cosas buenas de Dios. Esta noche la Iglesia del Dios Viviente está muy dedicada a hablar de los programas de televisión, juegos de pelota o algo así. Deberían estar testificando el poder de la resurrección de Jesucristo y dejar que toda su vida fuera arropada por eso. Párrafo 19. Entonces, mientras la gente iba y venía, la reina seguía oyendo tanto de aquello al punto que de tanto oír le causó un hambre para verlo. Si usted se mantiene viviendo la vida correcta y diciéndole a la gente lo bueno que Jesús ha sido con usted, ellos anhelarán saber algo de eso. Algo que ocupe el lugar de toda esa tontería y placeres mundanos. Como dije anoche, ¿cómo se atreven los hombres o mujeres? Ustedes no tienen derecho a hacer estas cosas. Ustedes son comprados, no se pertenecen a sí mismos, sino que fueron comprados con el precio de la preciosa sangre de Jesucristo. Y no se pertenecen a sí mismos para malgastar sus vidas y vivir como viven. Ustedes no tienen derechos legales para tomar esa vida de Cristo, ha comprado y vendérsela al diablo. No tienen derecho a hacerlo. Párrafo 20. Como ya dije, esa sed, esa sensación de sed que hay en ustedes, Dios lo hizo con esa sed. Eso es parte del diseño de Dios para ustedes. Él los hizo y les dio sed de Él, pero ustedes tratan de saciarla con los entretenimientos mundanos, bailes, el beber, fumar, apostar,
con la lujuria, tratando de saciar esas benditas y santas sedes con las cosas del mundo. No tienen derecho a hacer eso. Al hacerlo, están engañando y robando a Dios. Párrafo 21. Esta reina comenzó a sentirse. Ella sabía que se estaba escuchando algo. Y si aquello era verdad, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Si era verdad, entonces decidió en su mente no aceptar la palabra de alguien más. A mí me gusta eso. Ustedes saben que cuando Felipe halló a Natanael, o Natanael halló, o Felipe encontró a Natanael debajo de la higuera, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y yo creo que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien le podía dar. Ven y ve. Esa es la forma que quedar satisfecho. Ven y ve. Párrafo 22. La reina, sabiendo que era mortal y debía ir a la oscura eternidad, si había un rayo de luz de un mundo desconocido para ella y que reflejaba algo que tenía que ver con su destino eterno, ella estaba decidida a verlo por sí misma. Ruego a Dios que cada ciudadano americano tenga ese deseo en esta noche. Ahora, así que ella hizo los preparativos para ir, pero recuerden a lo que se enfrentaba. En primer lugar, era una mujer y tenía unos 3 meses de viaje por el desierto, y no en un Cadillac con aire acondicionado, sino en el lomo de un camello. Algunas veces la gente quiere que Jesús venga a ellos a la fuerza. Él no viene así. Uno tiene que estar dispuesto. Párrafo 23. Así que cuando esa fe verdadera se asentó en su corazón, a ella no le importó cuál sería el precio porque estaba decidida a ver si era verdad o no. Me gusta eso. Si el rumor de este culto en Indianápolis hubiera despertado en la gente del deseo de venir y ver si este grupo de personas tiene el verdadero Espíritu Santo o no, para ver si hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, y ellos lo hubieran hecho, si no hubieran sofocado sus vidas con el credo de algunas iglesias o algunas diversas mundanas. Están saciando esa sed con esas cosas, cuando Cristo debería tener ese lugar. Eso es correcto. Párrafo 24. Fíjense ahora, atravesar aquel desierto en el lomo de un camello le tomaba unas 90 días. Midan en un mapa y vean la distancia. Y no solo eso, sino que también había peligros en el desierto. Allí estaban los hijos de Ismael, ladrones, y aquella pobre mujer estaba ya por su cuenta, siendo reina. ¿Qué podría ser su puñado de eunucos junto a aquel tremendo enjambre de ismaelitas ladrones? Y ella no solamente dijo, iré a ver por mí misma, sino que también dijo, llevaré una ofrenda conmigo y si el asunto está bien, lo voy a apoyar con todo lo que tenga. Me gusta eso. Ella cargó sus camellos con incienso, oro y plata. Qué perfecta escena para los ladrones. Pero ella tenía fe de que lo vería. Si usted está dispuesto a ver así a Cristo, se ha levantado de los muertos o no, sin importar el precio, Dios abrirá un camino para que usted lo vea. Eso es correcto. Párrafo 25. Ella tomó sus ofrendas, las puso en sus camellos, se sentó allí. Aquella mujer atravesó el desierto día y noche, decidida a ver si aquel tremendo don de Dios realmente funcionaba. Ella pensó, yo nunca había sabido de eso en mi tiempo, pero iré y veré si está correcto. Finalmente llegó a la entrada. Ella no fue a quedarse una sola noche del avivamiento. Ella fue a quedarse hasta estar convencida. Oh, Dios, te ruego que la gente tenga esa actitud y se queden hasta que haya terminado, que estén seguros que lo saben. No pases al altar y diga, Señor, si tú quieres que yo tenga el Espíritu Santo, dámelo. Bueno, no lo hiciste, regresaré. Allí no hay nada, por eso es que no lo recibe. Cuando se ora por usted, no me veo ninguna diferencia. Yo supongo que no hay nada sobre sanidad. Quédese hasta que esté convencido. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, La Reina del Sur. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Victoria, en los párrafos 26 al 28.
Hermano, voy a compartir la Reina del Sur, los párrafos 26. Ella entonces descargó los camellos, hizo retirar a sus soldados y cuando se acercó al palacio se detuvo junto a la puerta y vio aquel tremendo don de Dios que comenzaba a moverse sobre Salomón. Vio el descendimiento del Espíritu a tal grado que no había alguien que pudiera igualarles en su sabiduría. Él tenía un espíritu de discernimiento. Ella se quedó varios días y observó. Después que estuvo convencida, fue descargando los camellos y entregó las tremendas ofrendas como apoyo. Y no solo eso, sino que dijo: todo lo que he oído ha sido cierto, y aún más de los que yo había oído. Oh, si la Iglesia de Dios viviente tan solo pudiera llegar al punto de quedarse al pie de la cruz, humillándose hasta está convencido de que Jesucristo vive y reina. El párrafo 27. La hora en la que estamos viviendo es una hora tremenda. Vivimos en un tremendo día y Dios ha enviado a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar. Él fue el inocente que se hizo culpable para que nosotros los culpables pudiéramos ser inocentes. La historia es esta. Remiten en ella mientras pase su propia vida corruptible en su presencia. Jesús llegó a ser un usted para que usted por sus gracias pudiera llegar a ser él. Usted iba al infierno y él ocupó su lugar para que usted pudiera sentarse en el cielo con él, en el lugar de él. Usted era hijo del diablo por naturaleza, y él quitó las naturalezas o el pecado de sus naturalezas para que usted llegara a ser hijo de Dios y se sentara en lugares celestiales con él. Esa es la historia, y él no nos dejó sin testigo. Párrafo 28. ¿Tú sigo? ¿No? Él dijo: un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo es un promover personas. Estaré con vosotros y en vosotros está el fin del mundo. Las cosas que ya hago, las cosas que yo hago, nosotros también las haréis, y mayores que están haréis, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Ahora no
o dejaré huérfano, yo rogaré al Padre y Él enviará el Espíritu Santo. De verdad, cuando el Espíritu Santo viniera, daría testimonio de Jesús. Ahora sí, eso no es cierto. Entonces Dios prometió algo que no podía hacer. Hasta ahí. Hermano, Señor los bendiga. Amén, amén, hermana Victoria. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, el privilegio más grande que tenemos nosotros, el entrar en la escena del profeta Elías. Mensaje, la Reina del Sur. Mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1957. Voy a iniciar o continuar en los párrafos 29 al 36. Dice, pero en esta tremenda edad atea, infiel y escéptica en que estamos viviendo, me alegra poder retar al mundo con el hecho de que en medio de toda clase de dioses paganos, ídolos, vidas mundanas y demás, hay un verdadero Jesucristo resucitado y vivo, que es tan real en esta noche como la fue cuando anduvo por Galilea. Él no ha fallado, Él no fallará. Y este gran Jesús está en medio nuestro ahora y declarará que está vivo. Él se está declarando vivo y Él es omnipresente, omnipotente y Dios infinito que no puede fallar. Párrafo 30. Y yo le digo esta noche, mi amigo pecador, mientras usted está en su peregrinación aquí en esta tierra, con su destino eterno delante de usted, y delante de usted en esta noche está el bien y el mal. Si desea saciar esa sed que Dios le ha dado para que lo ame, y usted ha metido allí las cosas mundanas tratando de saciar esa sed santa, el Dios del cielo ha resucitado a su Hijo y ha enviado al Espíritu Santo como un don para la iglesia en esta edad. Que ese Espíritu Santo tome y aplaque toda sed que usted tenga y le dé bendita paz. Yo le ofrezco a Él en esta noche como su Salvador y único mediador entre Dios y el hombre. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento, yo quiero que usted medite en esas cosas. Sea sincero y manténgase quieto delante de Dios en este momento. Medite en eso. Párrafo 31. ¿Ha llegado a ser Cristo tal satisfacción para usted que todos sus deseos están cumplidos en Él? ¿Ha llegado el ser a la propia fuente de su vida? ¿O está tratando usted de apartarlo para satisfacer sus deseos con la lujuria de este mundo? ¿O en otra trampa del enemigo? ¿Está usted tratando de satisfacer ese anhelo uniéndose a la iglesia y dejando a un lado el gran nacimiento espiritual, que es el único remedio por el cual puede ser salvo? Porque el mismo autor de la vida dijo, el que no naciere de nuevo del Espíritu de Dios no podrá entrar en ninguna manera. Si mientras se examinen existe tal persona, diga, hermano Branham, yo he probado un poco a Cristo, pero realmente nunca he bebido de la fuente gratuita. Todavía tengo malicia y contención. Pertenezco a la iglesia, pero nunca he sido saciado. Quiero que Cristo sea la porción que me sacie. Admitiré que todavía me gusta ver a los que cuentan chistes, a Turo, Geoffrey y a todos esos actores mundanos. Párrafo 32. Acabo de leer en un periódico donde un comentarista ha estado 2 años. Cada uno de esos actores tiene 3 y 4 psiquiatras para que los mantengan. Porque no viene usted a Cristo y lo recibe como el que se lleva sus pecados y el todo suficiente. Permítame explicarles esto. Él es la fuente de vida inagotable. Él es el regalo de Dios para usted. Mientras oramos en toda la iglesia y meditemos en eso, ¿le gustaría levantar sus manos a Cristo en esta noche? Diga, Dios, ten misericordia de mí y toca mi corazón en esta noche con tu Santo Espíritu. Dame la porción que satisface y que yo tanto deseo. ¿Lo hará antes de orar por los enfermos? Dios le bendiga, hermano, a usted, mi hermana, y a usted, mi hermano, a toda la iglesia. Permanezca en oración ahora. Párrafo 33.
Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, mi hermano. Aquí, ¿alguien más? Mi hermano y mi hermana allá atrás, allá y acá abajo. Dios le bendiga a todos. Cristo levantó mi mano hacia ti. Si tú, mi porción eterna, Dios le bendiga aquí atrás en el pasillo central, hermano, y a usted, hermana, detrás de él. Tú, la fuente vida de consuelo. Dios te bendiga, hermana, por aquí, o a usted, hermano, junto a ella, a usted que está aquí en el pasillo. Los ancianos que tienen la mano levantada, Dios les bendiga. ¿Qué dijo Crosby? Dios te bendiga, mi hermano. Tu fuente viva de consuelo. Tú eres para mí. ¿A quién tengo? ¿Puedo cambiar eso un momento por estar altar? ¿A quién tengo en este mundo sino solo a ti para satisfacerme? Solo de Jesús la sangre. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Correcto. Dios los ve. Recuerden, como dije anoche, cuando ustedes levantan sus manos, rompen toda ley de gravedad. Dios te bendiga, hermana. Párrafo 34. Usted desafía las leyes de la gravedad cuando levanta sus manos, porque en usted hay un espíritu y ese espíritu ha tomado una decisión. Quiere servirle a Cristo y vivir. Su espíritu no quiere morir. Para desafiar las leyes de la gravedad que mantienen sus manos hacia abajo, hay algo sobrenatural en usted que lo hace levantarlas a su Creador, y Dios ve eso si usted lo hace en serio. Él pone su nombre en el libro de la vida y usted tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24, la palabra de Dios. ¿Habrá otro antes que oremos? Hermano Branham, recuérdeme, Dios le bendiga allá atrás, hermano. Veo sus manos allá muy atrás. Seguro que Dios lo hace. Dios le bendiga aquí, hermana, a usted, hermana, a usted, hijo, a usted, hermana. Dios le bendiga ya, hermano, a usted, hermana, y a usted. ¡Oh, ese es maravilloso! Unos 40 o 50 manos se levantaron en este pequeño grupo que está aquí en esta noche. Párrafo 35. Ahora quiero hacer mi compromiso de lealtad a Cristo. Ahora lo prometo mientras levanto mis manos, sé tú mi porción eterna. Y el don de vida eterna de Dios, que es el mayor don en el mundo, le responderá en su corazón. Sí, hijo mío, ahora te recibo. Dios te bendiga, hermana, aquí en esta parte reservada. Dios la bendiga a usted. Por allá, hermana, ciertamente él la ve. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios la bendiga por acá. Tú eres mi porción eterna. ¿Quieren levantar sus manos nuevamente antes de orar? Dios le bendiga, hermana, a usted que está allá atrás, sí, algunos otros que todavía no han levantado su mano y quiere aceptar a Cristo. ¿Lo quieren hacer ahora? Dios te bendiga, pequeño. Muy bien. Párrafo 36. Por último, un poco más. Yo sé que nuestro tiempo se está acabando. ¿Cuántos de los que aquí están tal vez nunca antes han estado en un culto y quieren decir, hermano Branham, he venido en esta noche fundamentado en esto? ¿He venido como la reina de Seba? ¿He venido porque he oído de este Cristo que resucitó de los muertos y está haciendo aquí en el tabernáculo Cádele lo mismo que hizo antes de su crucifixión? Si Cristo lo vuelve a hacer en esta noche, yo he venido como la reina de Seba a observar. También yo rendiré mi corazón. Oh, hermano Branham, he sido un miembro de iglesia, pero nunca he nacido de nuevo. Todavía amo las cosas del mundo. Oh, usted dirá, ¿habrá algo que lo haga a uno renunciar a ese amor? Jesús dijo, lo dice la Biblia, el que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está con él. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la Reina del Sur, mensaje predicado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 37 al 45. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, la Reina del Sur. Párrafo 37. Usted no puede amar al mundo moderno, inmundo y despreocupado, y seguir amando a Cristo. Es totalmente imposible. De una misma fuente no sale agua amarga y dulce. Quiere levantar su mano y decir, si Dios me prueba eso en esta noche, yo seré su amado siervo. Ayúdame mientras viva.
Todos los miembros de iglesias o pecadores que se sientan así, levanten sus manos. Dios los bendiga. Hay docenas de ellas. Muy bien. Oremos. Oh, tú, porción, Cristo maravilloso. Ven, oh Cristo, y recíbelos. Los frutos del mensaje de esta noche han traído a Dios al corazón de ellos, porque tú dijiste, nadie puede venir a mí a menos que mi Padre lo trajere. Estos son regalos de amor que Dios le ha dado a su Hijo. Tú dijiste, nadie las arrebatará de mi mano, porque nadie es mayor que mi Padre que me las dio. Yo te los presento, Dios Santísimo, y ruego sinceramente con todo mi ser que mantenga sus corazones en perfecta paz, que sacies todos deseos que haya en sus almas y les hagas a Cristo tan real, Padre, que nunca más tengan el deseo de apartarse. Padre, ellos son tuyos y yo te los entrego en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Me pregunto si el organista podría darnos un pequeño acorde. ¿Cuántos aman los buenos antiguos himnos? ¿Les gustan a ustedes? Oh, hay algo tan especial en ellos. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Todo creyente que se encuentre aquí en esta noche y todo el que ame a Dios, levantemos nuestras manos mientras lo cantamos. Cantemos todos. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿No produce eso algo en usted? ¿No le da eso una porción que satisface? ¿Cuántos se sienten así? Digan, eso produce algo en mí. ¿Qué es eso? La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Nosotros no podemos confiar en nuestros propios méritos. Solo confiamos en los méritos de Él, a quien Dios ha recibido y al estar nosotros en Cristo. El cuerpo de Cristo ya ha sido juzgado y no podemos ir a juicio porque hemos aceptado a Cristo como nuestra propiciación. Por lo tanto, no podemos ser juzgados. Dios no podría ser justo y llevarnos a juicio. Hemos pasado de muerte a vida. Él fue juzgado en nuestro lugar. Si ese mensaje pudiera penetrar, estremecería el corazón del pecador más vil en el mundo. Ahora vamos a orar por los enfermos. Ahora, no sé cómo va a salir todo, pero eso queda en las manos de Dios. Pero deseo que me presten toda su atención por un momento. Oraré por tantos como pueda. Luego comenzaremos a orar un poco más rápido por los demás. 40. Y en esta noche me pregunto, al estar aquí para cerrar esta reunión, quiero darle las gracias desde lo más profundo de mi corazón a Buford Catley y al personal del Tabernáculo Catley por el privilegio que nos han dado de venir a esta gran ciudad, estar en su tabernáculo y ser sus invitados aquí. Quiera Dios llenar este tabernáculo de almas arrepentidas. Es mi sincera oración. El amado pastor aquí, no recuerdo su nombre en este momento, lo he oído varias veces en la radio. Es un encantador maestro bíblico y un hermano bendecido. Todos conocen a Russell Ford, que cantaba con la señora Catley, la difunta señora Catley, una hermosa voz. Dios le bendiga también. Todos los que tienen que ver con este tabernáculo, agradecemos a Dios por ellos y quiera el Señor bendecirlos. Un hermano dice, es el reverendo Reynolds. El reverendo Reynolds. Creo que es el doctor y reverendo Reynolds. Estamos 41. Si está en la expiación, es una obra consumada. La salvación fue consumada cuando Cristo murió y toda bendición retentiva fue consumada cuando Cristo murió en el Calvario. Lo único que nosotros hacemos es aceptarlo como regalo personal de parte de Dios a través de Cristo. Primero viene por oír la palabra, luego viene por medio de los maestros, apóstoles, profetas y distintos dones en la iglesia.
Ahora, Jesús no tiene que hacer esas cosas. Que esto se sepa bien. Yo tengo 48 años de edad y no sé cuánto tiempo me queda aquí en la tierra, pero que se sepa que Dios no tiene que hacer estas cosas para probar que es Dios. Él las hace porque prometió que las haría. Jesús dijo que Él lo hacía para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. 42. Dios hace esto en esta noche porque Jesús dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y Él debe cumplir esa palabra. Después de su resurrección, encontramos a Cleofás y su amigo camino a Emaús. Ellos anduvieron todo el día con un hombre sin saber que aquel era Jesús. Y mucha gente apreciada que está aquí en esta noche camina a diario. Tal vez usted nunca antes ha sido un cristiano, pero el que lo guardó de tener aquel accidente fue Cristo. Y el que le salvó la vida a aquel niño fue Cristo. Solo que usted no lo reconoció. 43. Pero cuando él estuvo con ellos dentro y cerraron las puertas de la posada, hizo algo que había hecho cuando estuvo aquí antes de su crucifixión. Entonces sus ojos se abrieron y reconocieron que aquel era el Cristo resucitado. Entonces regresaron a Jerusalén ligeramente, contentos, no para discutir sobre su religión, sino para decir: el Señor en verdad ha resucitado. 44. Para eso es que estamos aquí, para dar a conocer por voluntad de Dios y por medio del don de Dios al Jesús resucitado. Amén. Si en esta noche Él viene a la plataforma y pasa por la audiencia haciendo las cosas que hizo aquí en la tierra antes de su crucifixión, dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, ¿afirmó Jesús ayer ser un sanador? No, Señor. Él dijo: no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Préstenle atención a San Juan 5:19. Él había pasado junto a muchos paralíticos y no había sanado a ninguno, pero fue hasta un hombre que estaba acostado en una camilla y le dijo: ¿quieres ser sano? Porque Jesús sabía que él estaba en esa condición. Una vez que fue sanado, al encontrarlo, fue interrogado. 45. Jesús dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo juntamente. Él ha resucitado de los muertos y hará lo mismo en esta noche. Ahora mi Hijo ha repartido. ¿Qué tarjetas de oración has? Las de 1 a las 100. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con un nuevo mensaje glorioso titulado La Reina del Sur. Mensaje o este servicio realizado en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1957. De igual manera que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y vamos a pasar de inmediato y el privilegio tan grandioso, mis amados hermanos, de continuar con la lectura de estos mensajes del profeta Elías. Titulado nuevo mensaje, Creyendo desde el Corazón. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 7. Confirme, hermana Rosalia. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Iniciando
con este nuevo mensaje creyendo desde el corazón, párrafo 1. Abriendo corchetes, el hermano Branham lee Santiago 5:12 al iniciarse la cinta. Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Párrafo 2. En el último capítulo del libro de Marcos, el capítulo 16, y el último versículo del capítulo 16 de San Marcos, leemos estas palabras. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La oración de fe salvará al enfermo. Párrafo 3. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros en oración, todos juntos a nuestra manera y cada hombre a su manera, oremos. La oración de fe por estas personas enfermas en esta mañana. Yo quiero ahora poner manos sobre ellas con los ancianos. Entonces habremos hecho exactamente lo que la palabra de Dios dice, porque eso es de lo que yo voy a estar hablando en mi mensaje. Ahora oremos. Nuestro Padre Celestial, mientras traemos a ti esta alabanza, la melodía de solo creer está expresando a ti nuestro sentir hacia tu palabra y siendo que los enfermos han sido ungidos de acuerdo a tu palabra, ahora vamos a orar esta oración de fe con lo mejor de nuestro entendimiento para obedecer tus mandamientos. Y nos damos cuenta que aún en nuestras flaquezas, tú eres más que poderoso de vencer nuestra flaqueza con tu poder y bondad. Párrafo 4. Y luego vamos a traer a los ancianos aquí para poner manos sobre los enfermos, cumpliendo cada comisión que sabemos que ha sido dada por nuestro Señor. Y pedimos, Señor, que hayamos encontrado gracia ante tus ojos. Después de todos estos años, todavía estamos procurando obedecer tu mandamiento. Y ahora yo pido con este grupo pequeño en esta mañana al cual tú nos has enviado, porque estas personas que están aquí tienen necesidad para que se ore por ellas. Y estamos ofreciendo esta oración por cada una de ellas. Tú conoces sus corazones y tú conoces sus deseos. Y yo oro esta oración de fe junto con esta iglesia, que tú les manifiestes a ellos cada deseo que tienen. Permite que llegue a ser una realidad en estos momentos. Y permite que mientras se van de esta iglesia hoy, permite que ellos se vayan como Abraham de antaño, llamando a esos síntomas como si no estuvieran allí y negando todo lo que sería contrario a la bendición que hemos pedido. Tú has prometido en tu palabra que sucedería y nosotros lo creemos. Párrafo 5. Ahora, con estos hombres que tú has escogido y llamado para ser ministros y ancianos, vamos a poner nuestras manos sobre ellos como si estuviésemos bautizándolos. Y ellos han sido ungidos, la oración de fe se ha ofrecido y las manos van a ser puestas sobre ellos. Pedimos que la fe de ellos ahora te mire a ti, oh Dios Todopoderoso, y sean sanados en el nombre de Jesús, lo pedimos. Ahora les pido a los ancianos que vengan aquí a lo largo de la línea, mientras ponemos las manos sobre ellos. Y mientras cada uno pone su mano sobre los
Si me dan su atención solo por unos cuantos momentos, por favor, procuraré no tomar mucho tiempo, por lo cual pongo aquí mi reloj para estar seguro. Y hermano Willer, creo yo que usted está grabando allá en la otra orilla. Y Leo y Gene no están aquí, así que yo quiero, por favor, que una grabación de este testimonio que daré en unos cuantos minutos sea enviada al hermano Bose. Él captará esto. Párrafo 6. Yo quisiera leer en esta mañana del libro de San Marcos, el capítulo 12. Queremos tomar una porción de esto y leerla, porque es la santa palabra de Dios sin adulteración. Y nosotros creemos que Dios está en su palabra. ¿Creen ustedes eso? Y estamos pidiendo que Dios añada sus bendiciones a ella mientras la leemos, y estoy seguro que Él lo hará. Y luego yo quiero tomar otra porción de su palabra tomada de Hechos, el capítulo 1. Y leeremos de allí. Y yo le estoy pidiendo al Señor que Él añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Yo estaba buscando aquí, tenía una marca aquí en mi Biblia en donde yo quería leer primero, pero no creo que pueda encontrarla en estos momentos. Discúlpeme solo por un momento hasta que la encuentre. Si puedo, yo pensé que la tenía. Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Párrafo 7. Me gustaría llamar su atención a la palabra del Señor en esta mañana solo por un rato. Quiero que presten suma atención a ella. Escuchen atentamente el valor de esta palabra. Después de 25 años de ministerio para el Señor en su obra y en su palabra, y después de eso, entrando en mis 12 años de evangelismo internacional, y por la gracia de Dios encontrarme con miles de personas y viendo a nuestro Señor en nuestras propias campañas triunfar de lo que he visto hasta hoy, a él cerca de 2 millones de gente o 1,500,000, más o menos por ahí, en las reuniones. Yo he llegado a esta conclusión y de todos nuestros esfuerzos y demás es posible que Dios haga algo por la gente hasta que primero quede establecido en la gente si es la verdad o no. Simplemente uno no puede, no importa. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Creyendo desde el Corazón. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Erika, por favor, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, Creyendo desde el Corazón. Párrafo 8. Yo he visto grandes obras maestras de nuestro Señor en la palabra, quienes podían explicar la palabra mejor que cualquiera que yo he visto, y sin embargo no pudieron hacer que el programa alcanzara el propósito. Y yo estoy pensando en esta mañana de un cierto hombre que yo pienso que tiene uno de los mejores programas en la radio emisora, pero por alguna razón el hombre no puede hacer que su programa alcance el propósito. Y es el doctor White, un verdadero maestro, pero hay algo mal. Yo no sé en dónde está. Él tiene la visión, él tiene la idea, él tiene la habilidad, pero por alguna razón simplemente no puede hacer que el programa funcione. El programa que él tiene está estrictamente en la palabra y debería poner al mundo de rodillas. Párrafo 9. Y yo vi que aquí en Louisville, no hace mucho tiempo, cuando vi al doctor Mardoqueo Ham y a muchos grandes teólogos que yo conozco, los cuales son muchos mejores predicadores que el joven evangelista, cabello rojizo, de 38 o 40 años de edad, quien se dirigió a la plataforma, sobrepasó a estos hombres y ellos se sentaron atrás. Y él se paró allí esa noche. No era ni una décima o una centésima de predicador de lo que los hombres que estaban sentados detrás de él eran. Sin embargo, él tenía el programa de Dios y alcanzó el propósito. Billy Graham. Yo me he fijado en esas cosas y al fijarme en ellas, llego entonces a esta conclusión que no importa lo que usted sea,
Dios tiene que proveer la audiencia. No importa si yo pudiera pararme aquí en esta mañana y traer al muerto a vida y traer a los inválidos a su condición normal. Y sin embargo, si Dios no está en el programa, no llegaría a ninguna parte. Dios tiene que estar en el programa. Y cualquier hombre es conocido, su carácter es conocido por sus obras. No importa quién es él, sus obras prueban su carácter. Si usted toma a un hombre, no importa cuán bueno él trate de ser, si sus obras son malas, toda su bondad llegará a nada. Y la palabra de un hombre es su característica. Un hombre que su palabra no es buena, usted nunca tendrá confianza en ese hombre, porque su palabra no es buena. Así que, por lo tanto, Dios nuestro Padre, su carácter y sus obras prueban lo que Él es. Ahora, sabemos que este mundo vino aquí por un gran creador. No podría haber sucedido solo por casualidad. Párrafo 10. Ahora, yo quiero solo por unos momentos ser tan sencillo como sea posible, pues quiero que ustedes lo capten, orando que el Espíritu Santo lo coloque en la luz en la cual pertenece. Ahora, si ustedes tan solo miraran y vieran los árboles creciendo, y las ramas y las hojas, como vienen y van, y las flores, las primaveras, el otoño, el invierno y el verano, algo tiene que estar detrás de eso. No pudiera haber un árbol a menos que pudiera haber una inteligencia para hacer un árbol. No importa qué clase de vida estuviera en él, tiene que haber una inteligencia detrás de eso para hacerlo lo que es. Párrafo 11. Ahora, piensen eso muy claramente ahora. No dejen que se les pase, piénselo detenidamente. Pues si ustedes se fijan en nuestra lección escritural, Jesús dijo, si tú dices en tu corazón, no es su intelecto, nunca obrará allí. No importa cuánto usted trate de hacerla, obrar, no obrará, porque es intelectual y tiene un fin. Pero cuando algo es eterno, no tiene fin y no tuvo principio, cuando es eterno, no tiene fin y no tuvo principio. Todo con un fin. Un principio tiene un fin, pero son solamente esas cosas que no tienen principio. Y solamente Dios tiene principio ni fin. Y solamente Dios no tiene principio ni fin. Y entonces, para tener estas cosas que tienen un principio, tenía que haber algo sin un principio para empezar el principio. Párrafo 12. El primer árbol que alguna vez fue hecho, como el que Jesús maldijo aquí, dijo, ningún fruto nazca de ti de aquí en adelante. Ningún hombre coma de ti. Tuvo que ser que en alguna parte ese árbol tuvo que tener un principio y tuvo un fin cuando las palabras que producieron de los labios de aquel quien le dio el principio lo llevó al fin. Así que ustedes ven cuán eternas son sus palabras. Pero solo hemos aceptado la palabra sobre la base intelectual y hemos visto tantas fallas totales al grado que han llevado a personas a un punto en el cual ellas casi no saben qué creer. Ellos solo tienen un montón de cabos sueltos en cuanto a su religión. Salen corriendo a un extremo de esta manera y salen corriendo al otro extremo de esa manera, el cual llega a su fin y allí ellos regresan gateando. Párrafo 13. Empiezan grandes movimientos y ellos salen, como los metodistas, los bautistas y los pentecostales, y todo eso. Y cuando menos se piensa, toman una pequeña idea psíquica y salen corriendo a un extremo y están teniendo un gran momento. Pero cuando menos se piensan, ellos llegan a su fin. Pero las únicas cosas que siempre perduran son las cosas eternas, y las cosas eternas son Dios. Ahora, si ustedes se fijan, un hombre es conocido por su carácter, es conocido por sus obras. Si nosotros pensáramos como Dios muestra su carácter por sus obras, él tiene su propio carácter y él hizo sus obras. Y si usted mira sus obras, cuán grandes son. Ahora, permítanme retar a todo científico en el mundo a que me haga un árbol. Permítanme retar a todo científico en el mundo a que me haga una simple ramita de césped. Y es totalmente imposible. Párrafo 14. Bueno, entonces parece al pensar que sobre esas cosas que pudiera haber un posicionamiento por la lectura de la palabra, una fe que iría más allá de las concepciones intelectuales hasta dentro del corazón. Jesús dijo, si tú dices en tu corazón, ahora no frustramos completamente en nuestras mentes y salimos y decimos, oh, yo vi hacer eso.
Sí, yo soy. Y de vez en cuando solo se da un brinco, un salto y demás, pero parece como que simplemente no se puede hacer que funcione correctamente. Es porque tratamos de mezclar lo intelectual con lo sobrenatural. Ellos no tienen nada que ver el uno con el otro en lo absoluto. El intelecto dirá una cosa y lo sobrenatural dirá otra. Y todo hombre que es guiado por el Espíritu de Dios no pone ninguna atención al intelecto, sino que él es guiado de su corazón por el Espíritu de Dios. Él es malentendido. La gente dice, oh, ¿cómo pudiera ser? Párrafo 15. Ahorita yo estoy recibiendo cartas y llamadas telefónicas. Hermana, Dios le bendiga. Amén, amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Creyendo desde el Corazón. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 23 de junio del año 1957. Para continuar y concluir el compañerismo, hermana Victoria, por favor, en los párrafos 15 al 17. Mil disculpas, creo que tiene algún inconveniente con su internet. Bueno, vamos a continuar y concluir este compañerismo. Estamos lecturando Creyendo desde el Corazón, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957, párrafo 15. Dice, ahorita yo estoy recibiendo cartas y llamadas telefónicas. ¿Me quiere decir, hermano Branja, que usted no irá a ultramar después de esta gran... Pero si se mira maravilloso, pero algo muy adentro dijo, ten cuidado. Y por lo tanto, nosotros no miramos a lo que vemos, sino que miramos a esas cosas que no vemos, a lo que Dios dice en el corazón. Y si pudiéramos poner atención a esas cosas, ¿cuánto mucho más a la sanidad divina? Si Dios hizo la promesa y se ancla en el corazón, bueno, ¿para qué necesitamos ya más del intelecto? Yo no miro a mi aflicción, yo no miro a mis síntomas, yo miro a lo que Dios dijo al respecto, porque después de todo, Él es el jefe y el jefe supremo. Si el doctor dijo esto y eso, párrafo 16. Ahora, si usted intenta jactarse de eso, no obrará. Si usted intenta razonarlo en su mente diciendo, sí, la palabra de Dios está correcta, yo creo eso, yo creo que se cumplirá, yo pienso eso. Bueno, si eso es intelectualmente, más le vendría a usted parar de pensarlo. Hasta que algo baje al interior de usted que solamente diga que es así. Y eso es tanto el asunto. No hay suficientes diablos atormentadores que pudieran quitárselo a usted. Es algo en el interior llamado el corazón. Allí es en donde la fe verdadera encuentra su lugar de reposo. El intelecto intentará razonar al respecto. Miren, seamos razonables. Pero la fe no tiene razonamientos. Ella solo tiene una cosa y esa es que la palabra de Dios está correcta. Allí es en donde el alma se para y reposa eternamente. Allí mismo en donde Dios así lo dijo, no en una jactancia, sino sabiéndolo. Párrafo 17. Y la tierra, siendo la obra de Dios, habla y testifica absolutamente de su ser. Tiene que haber un Dios o no habría tierra. Tiene que haber un creador o no habría creación. Y si esta palabra por la que Él creó la tierra da la promesa, tiene que crear exactamente lo que fue creado en esta tierra en el principio por su palabra. Cuando Dios dijo, sea, y pudiera haber tomado 10 billones de años, yo no sé cuánto tiempo se tomó, pero cuánto tiempo se tomó, eso nada significó, porque Dios es eterno. Y Él dijo, sea, y empezó a desarrollarse, porque Dios tomó su propia palabra y creyó. Y si su palabra de su creación, su obra aquí, prueba que Él es el creador, ¿por qué entonces no podemos nosotros tomar su palabra por lo que ella dice y creerla, puesto que es la misma palabra del Creador? Ahora sus obras dan testimonio.
Párrafo 18. Y ahora, antes que Dios, el infalible, pueda hablar algo, tiene que ser perfecto, porque únicamente puede, si viene de Dios, viene de un canal de perfecto. Ahora, fíjense en esto. Toda la gente, todos los hombres son reconocidos por sus obras. Cuando el gran puente municipal de Sydney, Australia, fue construido, cuando ellos enviaron alrededor del mundo para conseguir constructores de puentes, arquitectos, para atravesar la península en Sydney, Australia, para pasar a Sydney del sur, los arquitectos y todos fueron y excavaron el terreno y lo probaron. Y todos ellos llegaron a esta conclusión. No se puede hacer. Dijeron, toda la bahía está llena de arena movediza y el terreno no está lo bastante compacto. Se deslizará de lugar a lugar. Por lo tanto, si se edificara el puente, sería una cosa peligrosa al intentar pasar sobre él. Párrafo 19. Y finalmente hubo un hombre, quien era un hombre de visión, un constructor de puentes en Inglaterra. Él fue y miró la arena. Él la examinó. Él probó el terreno. Él sondeó la profundidad del agua. El primero lo examinó todo. Oh, a mí me gusta eso. El primero lo examinó todo. Jesús dijo, un hombre comprando un terreno o yendo a encontrarse con un ejército. El primero se siente y considera el costo. Si cada uno de ustedes que vino aquí al altar en esta mañana se hubiera quedado en su asiento y hubiera considerado lo que significaba antes de venir para ser ungido, no hubiera sido solo pasar por una línea de oración a medias. Hubiera sido ir allí con una confianza firme de que Dios lo había prometido y que Dios era poderoso para guardar su palabra. Párrafo 20. Así que este hombre probó el terreno. Él probó cada lecho allí que tenía la arena movediza y finalmente él fue a los oficiales y les dijo, yo construiré el puente y está seguro. Los constructores de puentes de América y de las diferentes partes del mundo solo se rieron y dijeron, el hombre está enfermo mentalmente, ningún hombre pudiera poner un puente a través de eso. Dijeron, aun si una gallina caminara por el puente que se construiría, se hundiría. El puente no lo podría sostener. Aún las vibraciones de un perro corriendo por el puente haría vibrar el puente. Dijeron, sacudiría las arenas y el puente se caería. No se puede hacer. Párrafo 21. Pero este hombre era un hombre de visión y él sabía de lo que él estaba hablando porque algo de dentro de él le dijo que lo podría hacer. Dios, danos hombres en la iglesia como ese. Ahora, de toda la investigación científica de que no se podía hacer, la ciencia probó que no se podía hacer. Pero este hombre tenía una visión de que él lo podía hacer, así que él tomó el contrato. Rápidamente él se puso en obra, él se puso a probar los terrenos, él se puso a probar y sondeó las profundidades del lecho de arena movediza. Él probó cada perno de anclaje, él probó cada pedazo de madera, cada pedazo de metal, cada concreto. Todo tenía que ser probado perfectamente por causa de que su gran nombre y su carácter y su habilidad descansaba en sí ese puente que daba pie o no. Falta un parafito más, tenemos tiempito. Párrafo 22. Y si un hombre de esta tierra por una visión estuvo seguro que todo fuera probado perfectamente antes de que él lo pusiera en un puente por causa de su carácter y por causa de su nombre, cuánto mucho más nuestro bendito Padre Celestial probó cada palabra que fue dicha o escrita en la Biblia. Él probó cada palabra, cada profeta y cada hijo que viene a Dios debe ser probado. El material que va en esta gran carretera, cada roca, cada material, antes de que sea posicionado en él, en el cuerpo de Cristo, tiene que ser probado, disciplinado. Cada hijo que viene a Dios debe ser primero probado, sin excepciones, cada uno. Cada profeta, antes que él pudiera escribir en esa Biblia, él probó por el Espíritu Santo. A medida que él continuará el día de mañana, mis amados hermanos, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Hemos terminado con este compañerismo tan glorioso. El mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957, creyendo desde el corazón. Vamos a despedirnos con una oración.
Gracias, amado Padre Celestial, por darnos este privilegio, Señor, por darnos esta oportunidad de lecturar, entrar en la escena de tu palabra, conocer de lo que tú dijiste, cómo iba a obrar el profeta. Cuando el profeta vino en la escena, Señor, él estaba obedeciéndote a ti. Él podía haber dicho tantas cosas, pero él miraba en la Sagrada Biblia cuando tu Hijo Jesús, que no hago yo, sino lo que hace mi Padre. Entonces él, y de esa misma manera queremos hacer nosotros, oh Padre. Siendo tú, oh Padre, que en nuestro corazón tú estás controlando cada minuto, cada segundo, Padre. Sí, porque tú eres el omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre. Viniste de la eternidad. Estamos en un espacio llamado tiempo, oh Señor, y regresamos de allí. Venimos solamente como peregrinos a cumplir tu programa y regresaremos donde venimos, oh Padre. Muchas gracias, Señor, los hermanos y hermanas que han estado en la cena también, Señor, te decimos gracias, Padre, por este gran privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos estás dando, Señor, al entrar a lecturar estos gloriosos mensajes para tener un compañerismo contigo, Padre. Es Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo los profetas. Ese es el motivo. Esa es la razón por la que acudimos, Señor, tan humildemente, con mucho respeto, Señor, porque este glorioso mensaje tiene que llegar a coronar en gloria, Señor. Muchas gracias. Si el día de mañana nos das un día más, oh Padre, estaremos muy contentos, muy agradecidos de continuar con la lectura de tu glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos que nos unjas, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, hermana Erika, hermana Rosalía. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana Rosalía, hermana Victoria, hermana José, y aquí más que no me acuerdo. Saber la verdad.